Hola, hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos todos al Polideportivo de Lanús. Aquí estamos en el sur del Gran Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al Polideportivo de Lanús en el sur del Gran Buenos Aires. Una noche de boxeo con imagen aquí en la Casaca Boxing Club. La segunda con imagen hasta el momento, ahí estamos, con una producción impecable, con Luisman, los controles, los muchachos en las cámaras, para lo que va a ser el regreso de Agustín el Avión Gauto, luego de lo que fue la pelea con el Huracán Canido en Mendoza, y ahora una prueba frente al Bad Boy Ruiz, un hombre que ha enfrentado a 5 campeones del mundo, entre ellos el Bombaco González, entre ellos también Luis Concepción, Fernando el Puma Martínez, Andrew Moloney y Paul Butler. Intentando reposicionarse el Avión Gauto, que estuvo con nosotros en la semana en la Casaca Boxing Club, y nos adelantó que si gana esta pelea, el próximo rival será un ranqueado. Con Josema en los controles, con Luisma, perdón, en los controles, Chivito me acompaña a mi lado. Chivito, bienvenido. ¿Cómo anda la gente? Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por estar acá, toda la gente. Por supuesto, también a las cámaras. Muchas gracias a la gente. El que está ahí atrás, le damos gracias a él también. Y a toda la gente que está acá. Está mucha gente acá en el microestadio de Lanús. Muy, muy, muy linda la cantidad de gente que hay. Muchas gracias a todos, por supuesto. Y reitero, ¿verdad? Lo que se vive acá es boxeo real. Lo que se vive acá es boxeo, también es buen boxeo, literal. Estamos en presencia de una muy linda cartelera acá en el sur de Buenos Aires, como decía vos, Franco. Y se vuelve el Avión Gauto, ¿verdad? La pelea principal será el Avión Gauto. Estamos en la última amateur, la de Adolfo Zacarías contra Lautaro Flores, última amateur, para después meternos en la cartelera de 3 peleas, si mal no me equivoco, las cuales son muy interesantes, con prospectos argentinos, por supuesto, con prospectos de acá del país. Y también, por supuesto, la vuelta del Avión Gauto para ver si tiene lo que decía tener. Ya por ahí lo veo al Puma Martínez, por ahí dando vuelta. Es linda la cartelera que se nos viene. Pero decime vos, Franco, ¿qué pensás respecto de la vuelta del Avión Gauto? ¿Qué te parece que puede llegar a brindar el Avión Gauto en una pelea tan complicada como la que le han puesto enfrente como el Carlos de Bad Boy Ruiz? Sí, y tenemos también el nombre de los camarógrafos, Franco y Augusta, con Luisma en los controles también. Y ya se viene la pelea de Agustín el Avión Gauto. Vamos a agradecerle también a los sponsors. Abrazo gigante a la MOMA, saludo de Bay MOMA viendo de Villa Pueyrredón. Saluden a YouTube, dice Juan Pedro. Abrazo gigante a Juan, Ojalá haga más, dice Juan. Claro que sí, mi amigo. Abrazo gigante a José Alfredo Arias Cepeda. Buenas noches, líderes. Buenas noches a todos, mis queridos amigos. Lo único que pedimos de Colombia es que sean imparciales para transmitir, aunque le vayan a un rival. Porque cuando notamos que le van a un rival, el otro no pega. Saludos de Colombia, dice. Bueno, abrazo gigante para Orlando y para toda la gente que se va sumando. Ya estamos en la última pelea amateur y serán 2 peleas y el Avión Gauto, ¿no? Una noche que promete ser corta. Es una noche corta de boxeo acá.
pero muy disfrutable. Acá espero que les guste el trabajo de cámara que están haciendo los chicos, los cuales le damos las gracias, por supuesto, pero también es gracias a ustedes, gracias a la gente que estamos acá en vivo y en directo con imagen. La primera vez acá en Argentina, Franquito. Sí, es verdad, porque la primera fue México, y el agradecimiento también a Fernando Sabatini, indispensable, estuvo consiguiendo sponsor el Toretto Production, que está en vivo con Bam Rodríguez, porque hoy es una noche histórica para la Casaca Boxing Club, cuando ahí vemos el combate amateur de fondo, ya que tenemos 4 veladas en simultáneo, y no solo eso, sino que Toretto junto a Chivito estuvo a la madrugada con la derrota de nuestro amigo Kiko Martínez, la pasó mal contra Reina Ave en la eliminatoria FIB del peso pluma. ¿Qué pasará con Kiko Martínez? Pero bueno, hoy abundan las propuestas de boxeo en el canal, porque tenemos aquí la velada con imagen de Agustín el Avión Gauto de la mano de Chino Maidana Promotion, porque tenemos también a Bam Rodríguez peleando con el Chicharito González por el cinturón vacante de la OMB, las 112 libras, porque vamos a tener también a Sebastián Fundora defendiendo el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo interino de las 154 libras contra Brian Mendoza en una guerra cubana contra cubana, ¿no? Porque tiene sangre cubana y mexicana, Fundora tiene sangre cubana, Brian Lavala Mendoza. Y además, Gauto, Van Rodríguez, Lavala Mendoza y Shakur Stevenson, que debuta en las 135 libras, y no solamente debut, sino también la eliminatoria del Consejo Mundial de Boxeo frente al japonés Yoshino. Primera vez que sale de Japón Yoshino. Le vamos a dar la bienvenida a los auspiciantes, vamos a ir a una tanda comercial y obviamente ya regresamos para lo que va a ser seguramente la primera pelea. Vamos a ver. Son dos y la estelar, José Toro contra Facundo Díaz, Lucas Nuño contra Alejandro Farías y por supuesto la pelea estelar entre Agustín el Avión Gauto y el Bad Boy Ruiz. Vamos a una tanda comercial y ya regresamos, las cámaras perfectas ahí de Josema junto con Franco y Augusta. Josema en los controles, los muchachos Franco y Augusta en la cámara y el polideportivo que tiene un sabor especial. Tanda. ¿Necesitas un flete, un vehículo chico para repartos o mudanzas en Cava? Llama a los mejores. ISC Fletes y Logística, líderes en repartos tercerizados, con los mejores precios en Capital Federal. Promociones disponibles en @fletes.logística.isc. Prepárate para conquistar el ring con botas Meaureo. Protege tus pies y optimiza tus movimientos boxísticos. Con nuestro calzado de boxeo tendrás la ventaja que necesitas para dominar cada pelea. Calzado-box-meaureo. Pedí ya mismo tus botas ganadoras. Penguin Coffee, café de especialidad, tenebras e insumos para tu cafetería. @penguincoffee.com.ar. El buen café es Penguin Coffee. El campeón, la última marca de ropa inspirada en el boxeo, con diseños exclusivos de los máximos referentes argentinos del deporte de las narices chat. Seguinos en Instagram y participá por una remera que será sorteada durante la pelea del Avión Gauto.
@elcampeonHA. La protección es clave en el boxeo y los bucales son fundamentales. Con SAF Bucales estarás seguro de proteger tus dientes y mandíbulas en cada round. @SAF Bucales. Síguenos en Instagram. Filosofía de vida llevada a una carrera deportiva. Tips de entrenamiento y coaching. Indumentaria exclusiva del Palmetta Team. Seguinos en Instagram y visitanos en nuestra web. Puro Giuliano, hechos de manera 100% artesanal. Los Puro Giuliano poseen una calidad internacional única en nuestro país, hechos con la excelencia en mente. Los Puro Giulianos no defraudarán ni al más exigente fumador. Puro Giuliano. ¿Necesitas un flete? ¿Un vehículo chico para repartos o mudanzas en Cava? Llama a los mejores. ISC Fletes y Logística, líderes en repartos tercerizados, con los mejores precios en Capital Federal. Promociones disponibles en @fletes.logística.isc. Prepárate para conquistar el ring con botas Meaulio. Protege tus pies y optimiza tus movimientos boxísticos. Con nuestro calzado de boxeo tendrás la ventaja que necesitas para dominar cada pelea. Calzado-box-meaulio. Pedí ya mismo tus botas ganadoras. Penguin Coffee, café de especialidad, tenebras e insumos para tu cafetería. @penguincoffee.com.ar. El buen café es Penguin Coffee. El Campeón, la última marca de ropa inspirada en el boxeo, con diseños exclusivos de los máximos referentes argentinos del deporte de las narices chat. Seguinos en Instagram y participá por una remera que será sorteada durante la pelea del avión GAU. @elcampeonHA. La protección es clave en el boxeo y los bucales son fundamentales. Con SAF Bucales estarás seguro de proteger tus dientes y mandíbulas en cada round. @SAF Bucales. Síguenos en Instagram. Filosofía de vida llevada a una carrera deportiva. Área exclusiva del Palmetta Team. Seguinos en Instagram y visitanos en nuestra web. Puro Giuliano, hechos de manera 100% artesanal. Los Puro Giuliano poseen una calidad internacional única en nuestro país, hechos con la excelencia en mente. Un abrazo gigante a mi amigo Chicho, ahí de Coronel Bransen, presente, prendido en la Casaca Boxing Club. Abrazo gigante también a Alexis Torres, el terrible. Abrazo gigante al Loco y a toda la familia ahí, el Nainggolan, a la vera del ringside también. Me siento en familia, me siento en casa. Muchísimas gracias a toda la gente que está presente. Voy saludando. Ya me aprendí de memoria al Puro Giuliano, dice la gente. Me gusta. Gracias. Y el agradecimiento también a todos los sponsors que hacen esto posible, ¿no? Obviamente al Campeón, a Penguin Coffee, a Botas Meaurio, al Palmetta Team, a Logística y Servicio. La verdad que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Incondicional, abrazo gigante a Yancel Alcántara también, la Moma presente, la Baba, prendida de Villurquiza, Juan, Ana Franco. No, la verdad que tenemos un menú de lujo, ¿no? 4 transmisiones en simultáneo y la remera, ¿no? La remera acá del Campeón, que vamos a estar sorteando una remera del Campeón. El requisito que hay que hacer es seguir en @elcampeonHA en Instagram, le das me gusta a la publicación, comentás, elegís a 2 amigos y por supuesto también ya estás participando por la remera del Campeón, que será sorteada en vivo durante la pelea del avión Gauto. Exactamente, qué linda la cartelera que se nos juntó acá en la Casaca, ¿no? Qué lindo sábado que se juntó, 8 de abril, histórico en la Casaca Boxing Club. A la mañana, Kiko Martínez, una pelea que fue muy entretenida, después se nos viene encima la de Shakur ahora en un ratito, ahora mismo está Bam Rodríguez. Mucho boxeo en la Casaca, todas, no queríamos dejar ni una sola afuera. Y menos que menos estas lindas peleas que se están dando de amateur, que se están dando con todo acá en el microestadio de Lanús. Estamos en vivo y en directo. Muy linda pelea la que están moviendo y apretada también, porque puede ir para cualquiera de los dos lados. Mucha cantidad de golpes y también poder, que no suele verse tanto poder, y el sonido es lo que te termina dictando si hay poder o no en lo que es... en una pelea en el amateurismo, ¿verdad? Te termina dictando cuál es el ruido que hacen y se escucha esos guantes por sobre la cara de los rivales. Sí, ya estamos en vivo también con Shakur Stevenson. Es el último round, si no me equivoco, de las peleas amateur.
y también, ¿no?, con el condicionante que está nuestro logo ahí en las esquinas. La verdad que una velada magnífica aquí en el Polideportivo de Lanús. Se dan unos buenos chingadazos ahí en el centro del ring. ¡Uy! ¡Oh! Entró un uppercut tremendo, entró un uppercut tremendo sobre la quijada. Se viene la última y obviamente a partir de esta ya empezamos con la narración, Chivito. Te dije que el lado B, el Lautaro Flores, tenía poder encima. Esa mano entró y entró muy bien. Qué linda mano. Y todavía no se encuentra bien Zacarías en este momento. Mucho poder de parte del lado del rincón rojo. Del rincón azul. Muchísimo poder de su lado. ¡Oh! Se escuchan las manos al cuerpo son tremendas, Franco. De Zacarías, del Rincón Azul. El que ha caído fue Lautaro Flores. No, y déjame saludar a Ana Franco, mirá lo que dice. Gracias, me acuerdo los primeros vivos con Anthony Joshua, no me olvido más. Anthony Joshua contra Pulev, 4 horas de transmisión solo. Y encima la pelea no ayudó ni acompañó. Digno aplauso, la verdad, el reconocimiento para los boxeadores amateur. Y se viene la primera velada profesional, Se viene la primera velada profesional. José Toro, que viene de debutar hace menos de un mes, se podría llegar a decir, nocao en el primer asalto. Del otro lado, Facundo Díaz, un buen probador presente. Ahora lo vamos a traer. No sea ansioso, no sea impaciente. Gracias por la transmisión, dice Gustavo Medina. Muchísimas gracias a ustedes. Adrián Paniza también presente. Y a toda la gente que hace esto posible. Ahí lo vemos trabajando por primera vez a Nainggolan, ¿eh? Por primera vez trabajando ahí a la vera del ringside. Y de a poquito va tomando color un sábado XXL, como lo hemos denominado en la Casaca Boxing Club. Muy linda pelea, amateur. Dejaron el ring caliente, Chivito. Sí o sí, las tres peleas profesionales que tendremos a partir de ahora van a tener que traer un poco de cuero arriba del ring, porque se dieron con todo acá. Ganó Rincón Azul, ganó Zacarías, Adolfo Zacarías, si mal no me equivoco. Vamos a ver si lo traemos, pero más allá de eso, Franco, una muy linda última pelea para lo que es el amateurismo. Creo que la hicieron muy bien, le metieron muy bien. Ahí se me lo llevan a Franco, porque el chino lo está llamando. Pero más allá de eso, muy linda la última pelea del amateurismo. Vamos a ver si lo podemos traer a Zacarías. Pero más allá de eso, vamos a ver si lo traemos. Vamos a ver si lo traemos ahora a Zacarías para que nos hable un poquito de boxeo. Cuando lo tengan, hermano, primero que nada, peleón, lo que hiciste arriba del ring, una locura, tirarlo con un lindo upper, algo que estaban pidiendo por acá en la esquina, me parece, encima, ¿no? Estaban pidiendo un upper. Pero contale a la gente quién sos, o estamos en vivo para el mundo, para todo el mundo. Por favor, sentate un poquito más para acá si te agarra la cámara de ese lado. Contale quién sos, contale en el peso en el que estás, por favor, el micrófono es tuyo. Antes que nada, muchísimas gracias por la atención que me dio en la pelea y por darme este hermoso momento. Y nada, me llamo Adolfo Gabriel Zacarías, tengo 20 años recién cumplidos. Vengo de retomar el boxeo hace un mes y medio, porque lo dejé durante un año y 8 meses. Bastante bien por ahora, o sea, voy al futuro de todo boxeador. Sumar experiencia, sacar licencia profesional y poder llegar a lo más alto, o a lo que yo pueda decir, bueno, hasta acá llegué. Muchas gracias a toda la gente que me vino a hacer apoyo, la gente que me bancó, la gente que me aplaudió sin conocerme, y nada, la verdad, muy agradecido con todo. Hermano, te agradezco vos por lo que hiciste acá en el ring, pero contame cómo vino esa mano, porque la verdad es raro ver knockdowns en el amateurismo, pero quiero que me cuentes vos cómo vino. Mirá, te soy sincero, yo la semana pasada peleé con el mismo, volvió a caer,
me la dieron empate. Linda pelea, como viste, linda pelea. Bueno, hoy me tocó y lo que más estudiaba, como vos escuchaste en el rincón que me gritaban, era el upper y el gancho. Era lo único que me pedía. Obviamente me costó, pero bueno, escuché en ese claro momento upper y bueno, salió. Y se dio como se dio. Hermano, ¿en qué peso estás? 64 kilos. 64 kilos, un poquito más arriba de superligero sería, más o menos. Yo te escucho las manos, poderosísimo, se nota el poder. Me parece que está para un poquito más de futuro, ¿no? En realidad yo estaba en 69 kilos. Mediano. Walter. Me hicieron bajar a este peso estas cuatro peleas que hice cuando arranqué, bueno. Pero la idea es volver a subir. Bueno, vamos a ver si lo vemos. Por favor, tenés la cámara para mandar un saludo al que quieras. Le mando saludos a mi vieja, a toda mi gente que me está mirando allá, a mi chica que me apoya en todo, que lo tengo acá, a mi entrenador, a Poli, mi cuñado, a mi compañero, nada, a todo el Club Lanús, porque fui también bocheador del Club Lanús. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, nos estamos viendo. Bueno, ahí pasaba Zacarías, el primer boxeador, el último amateur de la noche, y ahora en un ratito nada más se nos vienen las estelares. Se nos viene la estelar, tres peleas tenemos en las estelares. La primera que se nos viene, Facundo Díaz contra José Toro. Facundo Díaz, tres peleas perdidas de José Cepaz. Del otro lado, José Toro, una pelea ganada, una pelea por nocaut. Una linda, linda propuesta la que es la primera de la noche. Después de esta tenemos a Rodrigo Barreco, que estará yendo como el lado B, que será de 59 kilos. Vendría a ser un poquito menos de ligero. Tres peleas ganadas, cuatro perdidas, una por nocaut, una pelea empatada contra Lucas Nuño, que irá tres peleas ganadas, una ganada por nocaut, una pelea perdida por nocaut. La última de la noche, por supuesto, será en el peso Super Mosca. Agustín Gauto, 18 peleas ganadas, una sola perdida. Del otro lado, Carlos Ruiz, 22 peleas ganadas, 13 peleas perdidas. Será la estelar de esta noche. Por supuesto, muy linda la velada que se nos viene acá en la Casaca Boxing Club. Y no solamente es esta. Tenemos velada, quizás esta sea la única velada con imagen, pero están todas las demás. Tenemos a, por supuesto, Shakur Stevenson en una muy buena velada. La de Jessy Mar Rodríguez, está Murochona Ahmadaliev también. Muy lindo el contenido que tenemos. Después, Sebastián Fundora va a estar presentándose, la Torre Infernal va a estar presentándose. Así que muy lindo boxeo. Muy lindo contenido de boxeo. Muchísimas gracias a toda la gente que es sponsor nuestro. Por supuesto al campeón, al Penguin Coffee, a Logística y Servicio, Palmetta Team, Meaurio Botas. Y ahí por ese lado viene el Puma Martínez, me encanta. Está por todos lados el buen boxeo acá en la casaca. Un saludo enorme a todos. A José Toro lo conozco del CM de Caseros. Hice sparring con él varias veces. Buen boxeador, mucha suerte con él, nos dice Gonzalo Alberti. Hermano Gonzalo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Vamos a ver si le podemos hacer pasar el mensaje a él. Un saludo al campeón, el cual es uno de los sponsors de esta noche. El campeón HA por Instagram. El contenido que tienen es genial. Yo me acuerdo una de las primeras remeras que compré de boxeo. Una de las primeras fue las Malvinas Are Argentinas. Muy buena remera. Y no más, y más allá de eso, hacen un muy buen contenido boxístico. Hay que ir al museo. A todo el que esté visitando Argentina, Buenos Aires, tiene que ir al museo de Horacio Acavalo, uno de los mejores exponentes del boxeo argentino. Vamos Chivi, vamos, nos dice Diego Fernando Huelva Silva. Un saludo enorme para Diego, quien está siempre. Digan las próximas transmisiones si nos enganchamos, Juan Pedro Cases. Amigo, ahora mismo, en un ratito se nos viene la primera estelar de la noche, la cual será Facundo Díaz contra José Toro. Linda pelea, como decíamos recién, ya conocido la casa pareciera José Toro. Pero además de eso también tendremos lindo boxeo acá. La estelar de esta noche será, por supuesto, la del avión Gauto, la cual esperadísima pelea. Porque el avión Gauto siempre fue un boxeador argentino que quizá le faltó demostrar, pero siempre tuvo el pedigré, no solamente en el amateurismo, sino también en el profesionalismo. Y eso terminó dejando un vacío enorme cuando tuvo la pelea perdida. Pero reiteramos que en los pesos pequeños, como son
los mosca, los mini mosca, los super mosca, son pesos en los que se puede llegar a tener una, dos, tres, cuatro, cinco peleas perdidas y uno puede ser campeón del mundo igual. Esta es la gran diferencia que hay con los pesos mayores, con los pesos medianos o pesos pesados. Uno es un peso mediano y ya pareciera un castigo imposible de sacárselo encima, ¿no? Una mancha imposible de sacarse de encima, como es haber perdido. Esto no pasa en el profesionalismo en los pesos chicos. Y es por eso de que se dan las peleas que se tienen que dar, porque no se tiene que tenerle tanto miedo a las peleas perdidas. Y no se le tiene miedo a las peleas perdidas en los pesos chicos. Y se ve porque tenemos una cantidad enorme de pesos chicos, no solamente acá en Argentina, sino también se pueden ver en Estados Unidos, en Japón, en Europa, en todo el boxeo, que son boxeadores que quizás tuvieron problemas, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Tuvieron problemas en un principio o se enfrentaron con quien no se tenían que enfrentar. Y eso es algo que de lo que se pueden dejar de lado, de lo que pueden dejar de lado boxeadores de pesos medianos, porque arreglan las peleas y ya está, arreglan con quién tienen que pelear y ya está. Algo que no se puede dar en los pesos chicos porque no se gana el dinero que se gana en esta categoría, en estas categorías en general. Y es por ello de que Agustín Gauto todavía tiene que demostrar, todavía tiene mucho que demostrar. Yo no creo que se le haya acabado la carrera por una pelea perdida. Es un absurdo pensar el boxeo de esta manera. Es una tontería, es algo de los que nos han, es una cuestión cuasi enfermiza, de que nos han, algo que nos han ubicado en la cabeza, desgraciadamente, del boxeo de la actualidad. Desgraciadamente esto viene con el actual, ¿verdad? Pero nada, antes de seguir con esta charla, le mando un saludo enorme a toda la gente que está conectada ahora mismo. Le damos un espacio a los sponsors, por supuesto, al campeón, a Penguin Coffee, a Logística y Servicios, Palmetta Team, Meaurio Botas y, por supuesto, a Juliano Botas. Que se venga el sponsor, Román. Un vehículo chico para repartos o mudanzas en Cava. Llama a los mejores. ISC Fletes y Logística. Líderes en repartos tercerizados. Con los mejores precios en Capital Federal. Promociones disponibles en @fletes.logistica.isc. Prepárate para conquistar el ring con Botas Meaurio. Protege tus pies y optimiza tus movimientos boxísticos. Con nuestro calzado de boxeo tendrás la ventaja que necesitas para dominar cada pelea. Calzado-box-meaurio. Pedí ya mismo tus botas ganadoras. Penguin Coffee, café de especialidad. Tenebras e insumos para tu cafetería. @penguincoffee.com.ar. El buen café es Penguin Coffee. El Campeón, la última marca de ropa inspirada en el boxeo, con diseños exclusivos de los máximos referentes argentinos del deporte de las narices chat. Seguinos en Instagram y participá por una remera que será sorteada durante la pelea del avión Gau. @elcampeón_HA. La protección es clave en el boxeo y los bucales son fundamentales. Con SAF Bucales estarás seguro de proteger tus dientes y mandíbulas en cada round. @SAF Bucales. Síguenos en Instagram. Filosofía de vida llevada a una carrera deportiva. Tips de entrenamiento y coaching. Indumentaria exclusiva del Palmetta Team. Seguinos en Instagram y visitanos en nuestra web. Puro Giuliano. Hechos de manera 100% artesanal. Los Puro Giuliano poseen una calidad internacional única en nuestro país. Hechos con la excelencia en mente. Los Puros Giulianos no defraudarán ni al más exigente fumador. Puro Giuliano. ¿Necesitas un flete? ¿Un vehículo chico para repartos o mudanzas en Cava? Llama a los mejores. ISC Fletes y Logística. Líderes en repartos tercerizados. Con los mejores precios en Capital Federal. Promociones disponibles en @fletes.logistica.isc. Prepárate para conquistar el ring con Botas Meaurio. Protege tus pies y optimiza tus movimientos boxísticos. Con nuestro calzado de boxeo tendrás la ventaja que necesitas para dominar cada pelea. Calzado-box-meaurio. Pedí ya mismo tus botas ganadoras. Penguin Coffee, café de especialidad. Tenebras e insumos para tu cafetería. @penguincoffee.com.ar. El buen café es Penguin Coffee. El Campeón.
la última marca de ropa inspirada en el boxeo, con diseños exclusivos de los máximos referentes argentinos del deporte de las narices chat. Seguinos en Instagram y participá por una remera que será sorteada durante la pelea del avión GAU. @elcampeón_HA. La protección es clave en el boxeo y los bucales son fundamentales. Con SAF Bucales estarás seguro de proteger tus dientes y mandíbulas en cada round. @SAF Bucales. Síguenos en Instagram. Filosofía de vida llevada a una carrera deportiva. Tips de entrenamiento y coaching. Indumentaria exclusiva del Palmetta Team. Seguinos en Instagram y visitanos en nuestra web. Puro Giuliano. Hechos de manera 100% artesanal. Los Puro Giuliano poseen una calidad internacional única en nuestro país. Hechos con la excelencia en mente. Los puros julianos no defraudarán ni al más exigente fumador. Puro Giuliano. Bien, regresamos. Se viene la primer pelea de la noche. José Toro contra Facundo Díaz. Estamos en vivo con Jesse Van Rodríguez y el Chicharito González. Estamos en vivo con Shakur Stevenson y Yoshino. Estamos en vivo, por supuesto, con Agustín el Avión Gauto y el Bad Boy Ruiz. Mirá, Magdaleno sigue peleando todavía, Chivito. Mire usted. Parece que se le complicó a Magdaleno. Abrazo gigante también a Johnny, de acá a todos los muchachos de CMP. Esperando por la primera velada de la noche. Yo le digo una cosa. Hay tres peleas. En dos, yo le aseguro knockout. Vamos por el knockout en dos. ¿Cuál es la primera que vos ves knockout, Franquito? De las la tres. Primera. ¿En la primera? Bueno, José Toro viene de ganar por knockout la primera pelea que tuvo en el profesionalismo. Yo creo que va por ese lado la cuestión, ¿eh? Yo creo que se puede llegar a dar una pelea más de knockout. Yo me voy por las peleas por una noche corta. Como que acá del microestadio Lanús, de acá nos vamos a conocer la noche de Lanús, me parece. Algo así, porque se va a terminar tranquila la noche, tranquila entre comillas, ¿no? Se va a terminar rápido la noche acá en Lanús, en el microestadio Lanús, en el centro de la zona sur de Buenos Aires. Mandamos un saludo a todos los casaqueros que sean de por estos lados. Que por favor nos digan de dónde nos están hablando, algo que nos encanta escuchar. Muy buen boxeo acá en la Casaca Boxing Club. Cuatro peleas ahora mismo, cuatro veladas enteras en el mundo del boxeo. Muy linda, muy buena la cantidad. Shakur Stevenson contra Yoshino, Bam Rodríguez contra Chicharito Hernández, Ahmad Aliyev contra Tapales. Buena cantidad de boxeo se está viendo. Y eso lo que es tan pero tan necesario. Bueno, también para antes que me olvide, Fundora Mendoza, una muy buena pelea. Fran Sánchez ya debe haber peleado, que estaría en la cartelera de Yoshino y Shakur Stevenson. Una pelea que es extraño, ¿verdad? Lo que está pasando con Fran Sánchez, porque de estar arriba de todo, y esto lo decíamos con Federico y Dani, de estar arriba de todo, de estar en una coestelar, en una estelar, bajó a una preliminar. Es extraño el actual paradero que tiene Fran Sánchez, el Flash cubano, el cual lo estaban embanderando como una cuestión allá arriba de todo, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que puede hacer en esta pelea, que se le presenta muy fácil, igual el rival que le han puesto, preliminar, por eso mismo digo, ¿verdad? Todas las peleas de hoy serán en simultánea, dice Alexi. Bueno, en principio estamos en vivo en todas las veladas, pero yo creo que no. Yo creo que la que más rápido se va a terminar va a ser esta. Después la de Iván Rodríguez y Fundora con Shakur sí van a estar en simultáneo. PBC contra Top Rank, la famosa sana competencia. Pero en principio estamos en los cuatro eventos en vivo. Y yo insisto, para mí la velada que más rápido se va a terminar será esta. Seguirá con la de Bam Rodríguez y después sí van a estar en simultáneo Shakur contra Yoshino. Perdió por puntos Magdaleno, decisión unánime, dice Ana Franco. Bueno,
Muchísimas gracias, Ana, obviamente por el dato, por la información. Yo lo esperaba, yo esperaba que... Raymond Ford es duro. No, es muy bueno Raymond Ford, es muy bueno, muy bueno. Este es el problema que tiene el boxeo en la actualidad, que se enfrentan boxeadores que quizás no deberían estar en la categoría en la que se encuentran, contra tipos que tampoco deberían estar, pero para arriba. O sea, bajan un par de categorías para poder estar en categorías que se ven beneficiados físicamente hablando. Es eso lo que está pasando. Coincido, comparto, Chivito. El infierno está encantador acá en el Polideportivo de Lanús. Mucha gente se reúne, lo vimos también ahí al Patón Basile. Lanús, siempre Lanús. Inigualable y divino, es tu color. Saludos desde Ucrania, ¿será? ¿Qué colores? De Ucrania, hermano. Me gusta, ¿eh? ¿De Ucrania o de UK, de United Kingdom? Por favor, que haga esa declaración. Ya en un ratito ya empiezo a ver caras de boxeadores, ya se están empezando a sentar en sus lugares los jueces. Una de ellas creo que será Carolina Mayorkin, la cual está también ringside, a la cual le mandamos un saludo enorme. Pero se nos viene en un ratito. El Imperio. Microestadio. Lanús, siempre Lanús. Inigualable y divino de Es tu color. Saludos desde UK. Creo que nos diga. OZ, United Kingdom, nos dice. Por favor, que nos diga también de qué parte, ¿no? ¿De qué parte? Es de Ucrania, bueno, Ucrania puede ser también, che. Por eso. Bueno, yo creo que tengo que ver la pelea con Raymond Ford, pero me parece que lo tiraron contra Raymond Ford a Magdaleno para que Raymond Ford tenga un nombre. Tenga un nombre en el palmarés. Otra cosa no es para mí. Sí, le mando un abrazo gigante también a Samson Leukovic, que ayer estuvimos narrando en TV Ciudad, ahí en el canal de Uruguay. La victoria de Guido Schramm, el argentino, lo pasó por arriba a Brown. El gran upset del niño Maravilla Flores, que cayó en el primer asalto, hizo un peleón. Y el empate polémico del Doma García, el dominicano, en su debut en Sierra, en suelo americano. Franquito Schumann, participaciones por la tele, gracias, mi amigo. Desde Inglaterra, Newcastle, ahí está. Las urracas de Newcastle. Abrazo gigante también a Martín Sánchez, de CMP, a Mati. Ahí a toda la gente que hace esto posible. Mirá qué lindo ahí las tomas. Increíble, con la gente disfrutando y expectante. Y el avión que pelea en su casa, ¿no? Porque literalmente pelea en el patio de su casa el avión Gauto. Exactamente, el avión Gauto vuelve a su casa. Es bueno el nivel a quien le ponen enfrente. Para mí es bueno el nivel. Cuando me dijeron, cuando escuché que iba con el Carlos Ruiz, mucha gente decía, ¿por qué lo ponen contra él? Pero la respuesta para mí es obvia. Lo ponen contra alguien que ya ha boxeado contra muy buena la calidad de boxeador con la que se ha enfrentado hasta el momento. Y es por eso de que enfrentarlo contra él forma una vara por la cual juzgarlo. Dependiendo de cómo se desarrolla en esta pelea, depende también de cómo boxee o de contra quién pueda boxear o de lo que pueda llegar a ser a futuro. Para mí es así, sencillo. Ahí ya lo vemos caminando por allá, me parece el avión Gauto. No es muy alto, parece el avión Gauto. Otro boxeador debe ser. Lanús, tierra de Don Santos Zacarías, exactamente. Ojo con el Patón Basile que siempre le dieron con un caño. Anda por ahí. ¿Qué querés que te diga? Yo, las cosas que se tienen que decir se dicen. Yo nunca tuve problema de decirlo. Saludo a la casaca Boxing desde Potreritos, Estado Zulia, Venezuela, a Rafael Meleán, un saludo enorme para vos, hermano. Espero que estés muy bien. Y por supuesto, un saludo enorme a todos los venezolanos que están presentes. Vamos, avión. Saludo desde Port Moresby. Este chico está en Papúa Nueva Guinea. Pará, hermano, pará. No me vengan con estas cosas que mirá que me emociono. ¿Qué está? Mi más sentido pésame. ¿Qué haces en Port Moresby? Es una de las zonas más peligrosas del mundo. No sé, bueno, un argentino ahí creo que, o sea, queda bien, ¿no? Pero el avión Gauto viene con una buena pelea para mí. Lo que se vio en la última pelea contra Cánido fue bueno, fue muy, pero muy exitoso, fue muy interesante. Buen movimiento de piernas y una continuidad boxística. No es que es una mano de poder y ya está, es más. Y eso es algo que necesitaba. Saludo de Tel Aviv. Es doctor, dice Chivinio. Soy doctor Roberto Greco, doctor. Bueno. Está en Nueva Guinea. En Nueva Guinea, pero bueno, por favor, que nos cuente cómo llegó ahí. Son cosas que nos encanta saber. Saludo desde Boulogne a la casaca. Ahí está, esto está más cerca. Saludos a mi esposa Sol. Cumplimos 8 años de casados. Me encanta, Horacio Bañuls. Viva el amor.
Que viva el amor. Que viva el amor. Ahí está, ahí, por ahí anda el amor de Franco atrás suyo. Juanfer, productor ahí de la Casaca Boxing Club, haciendo desmadre en la red social de Instagram, arroba la Casaca Boxing Club, estamos en Instagram también. El agradecimiento, obviamente, al campeón, el agradecimiento a Penguin Coffee, a Logística y Servicio, al Palmetta Team, el Beto Palmetta, que tuvo una dura pelea en los Estados Unidos, a Meaurio Botas, las botas del campeón. Abrazo gigante, ya pelea el avión o falta, dice Adriel. Ya en un ratito se viene, ahí está el Zócalo en instantes. Y lo que genera la revolución del Chino Maidana, es increíble cómo se lo quiere al chino. Tuvimos la posibilidad de estar en la pelea de Canelo Golovkin. Y lo que lo ama el pueblo mexicano, yo voy a decir una cosa. Canelo en México, para los mexicanos, perdón, el Chino Maidana, para los mexicanos es 10 veces más querido de lo que es Canelo por los propios mexicanos. Sin duda, usted no sabe, cuando llegó el chino a Las Vegas, a la pelea entre Canelo y Golovkin, cómo la gente, bueno, ahí lo tenemos viendo en pantalla, ¿no? La gente reunida para sacarse una foto con el chino, decía que quería volver el chino. Yo lo niego. Niego que vuelva. Sí, y le digo una cosa, chinito, quizás vuelve, pero en formato streaming el Chino Maidana. Es lo único que voy a revelar hasta ahora. Pero arriba de... Tipo el Kun Agüero. Estamos en... Quiero que salga como un round más, pero del Chino Maidana. Que esté el chino, un café con el chino. Pero bueno, vamos, estamos en tratativas, ¿eh? Pero lo veo más posible, la posibilidad, valga la redundancia, de estar en streaming a verlo nuevamente con las botas de boxeo, ¿eh? 3:30, domingo ya, dice Oseta, vamos Darío, vamos Tucumán. Bueno, linda cartelera que se viene. Empiece la pelea, acá es tarde, sí, Oseta se quiere ir a dormir también. Rodri Calabresi, que hoy va a estar haciendo la segunda pelea junto al avión Gauto en la esquina, por supuesto. El entrenador de Fernando el Puma Martínez, aquí lo vemos pasar por ahí. Ya le voy a decir, Chivinio, que lo traiga el Puma, ¿eh? Que lo traigan un ratito, que al final va a pelear con Jade Bornea. Va a ser la segunda defensa del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo. Y a las expectativas también de la unificación, ¿no? Saludos a mi novio que me gorrió. Bueno, Urbano, de los cuernos y de la muerte no se salva a nadie. ¿Qué quiere que le diga? Saludos de Ocho Ríos, Jamaica. Felicidades a ese colectivo de gran narradores. Gracias, Esteban Fumasta, Jamaica. A ver si nos regalan una manito para arriba. Y si se suscriben al canal, porque la verdad que esto es un esfuerzo a pulmón para llevarles a ustedes la transmisión televisada, para una vez más escalar un enorme escalón. Y abrazo gigante a Luis en los controles, abrazo gigante a Franco en las cámaras, a Gusta también a doble cámara, con repetición también. Se está demorando un poco la entrada de los boxeadores. Excelente transmisión, mirá quién te... No, Osvaldo Príncipe, me vuelvo loco, un abrazo gigante al número uno de la narración de boxeo. Abrazo gigante para Osvaldo, lo esperamos aquí en la Casaca Boxing Club. Abrazo, no, den un pronóstico de la estelar, dice Luca Benavides. Yo me voy con Gauto entre el 1 y el 2, así. No cago en el primer asalto, de parte de Gauto, ¿no? Bueno, yo voy entre el 1 y el 2. Pará, Franco, yo ya estoy suscrito. ¿Qué más, se va a pedir? ¿Que te lleve al viejo de la voz? No, bueno. No, muchachos. Qué grande el chino, dice. Sí, señor. Entrevisten a algún hincha de Lanús. Sí, le prometemos que vamos a traer al chino, al Puma Martínez. Recién arranca la noche. Es más, el Puma está cerca, así que lo podemos traer, ¿eh? Ahora cuando deje de sacarse las fotos. Dos peleas y la estelar solamente. El like es gratis, la suscripción también, medio 100% independiente, autónomo, que estamos con 4 transmisiones en simultáneo, una locura, somos los verdaderos enfermos del deporte, chivito. Saludo de California, aparte de todo, TVC Promotion, no, me vuelvo loco. Muchísimas gracias, José, Julián, Jesús Vázquez, perdón, son dos copados, no, los copados son ustedes. Hola, saludos desde Neuquén. Me encanta porque tenemos gente en todo lado. Jamaica, Neuquén, Georgia, Groenlandia. 366 personas y queremos más. Yo sé que esto va a explotar. 4 transmisiones en simultáneo. 3 títulos del mundo. Una eliminatoria. Saludo a Mar del Plata. Apoyo a Gauto, futuro campeón del mundo.
Le voy a hacer una pregunta mala y le voy a hacer una pregunta no mala, sino que voy a ponerlo en un compromiso a usted y a las más de 360 personas que están en el chat. ¿Quién va a ser el primer campeón del mundo? Porque yo creo que todos en algún momento lo van a hacer. Son distintas categorías, son distintas divisiones, pero Verón, Arregui y Gauto. ¿Cuál para el Chile va a ser el primero en ser campeón del mundo? De los que hay, de los que me nombraste, Franco, que son todos grandísimos prospectos argentinos, me parece que el más cercano a ganar un título internacional es Arregui, para mí, de los que nombraste. Brian Arregui para mí es el más cercano a ganar un título internacional, porque ya lo olieron allá, ya lo sintieron, ya les gustó el boxeo de él. Pero el más cercano a tener una oportunidad de eliminatoria, el más cercano a tener una oportunidad por un título real, me parece que va del lado del Bebu. Por lo que ya ha demostrado también en el amateurismo, ya mostró, ya estuvo, ya mostró, ¿verdad? Se nos viene. Saludo de Córdoba, que viene el anunciador, anuncia que se viene la primer pelea profesional. Mirá vos, acá en Newcastle, junio de 2021, peleó y ganó Jeremías Ponce, pupilo de Zacarías. Claro, la narramos en vivo contra Lewis Ritson. Exactamente, fue una de las peleas más fantásticas, una de las mejores peleas que hicimos, fue fantástica. Y la famosa eliminatoria, se viene Facundo Díaz, Chivito, el lado B. Me gusta cuando el boxeador sale con brillos. Extraño tanto el brillo y los flecos dentro de la indumentaria boxística. Había un tiempo el cual todos salían con fleco y con brillo. Ahora se dejó un poco de lado. Argentinidad al palo para Facundo Díaz, celeste y blanco. Y por supuesto, guantes corti para todos, Chivis. Alguno diría lentejuela, algún antiguo diría lentejuela. No, pero bien, bien puesto, bien. Muy bien a la indumentaria que está por la que viene Facundo Díaz. Pero del otro lado, ¿verdad? Tenemos a. Lo tendremos a José Toro. Quien estará. Se nos viene encima. Vamos a ver quién sale primero ahora, ¿no? Abrazo gigante a mi amigo Cobo Nation. Ahí está, ¿eh? Ahí lo vemos en pantalla, el aplauso también, el saludo con el referee. Ya está Díaz con lentejuela. Y ahora sí, quien salió, mejor dicho, porque salieron invertidos, salió primero el lado rojo y después el lado azul de lentejuelas para José Toro. Y ahora Facundo Díaz, no extrañamente, sale primero el lado B. Perdón, sale después el lado B, salió primero el lado A. La primera vez en mucho tiempo que veo que primero sale el lado A y después el lado B. Pero bueno, muy buen estado físico para ambos. Se demuestra el lado A a través de su indumentaria, ¿verdad, Franquito? Abrazo gigante al campeón. Vamos rápidamente con una tanda. Rápidamente con una tanda antes de la pelea. Y nos metemos de lleno en el relato especial. En el relato, perdón. El señor Carlos Asciaro, el señor Miguel, Héctor Miguel y la señora Ingrid Carolina Mayorquín. Fiscaliza por la Federación Argentina de Boxeo, Maximiliano Dolce. Ahí está, abrazo gigante a mi amigo Cowboy, llevamos por los 90, sí, 90.000 o nada, 420 almas nos acompañan. El cruce intenso de mirada y se va a venir la primera de la noche. José Toro de lentejuelas, guantes corti para ambos, pantaloneta dorada con vivos blancos para el probador Díaz. El segundo es afuera, orgásmico que se escucha desde el fondo. Primeros 3 minutos, luz, cámara y a boxear. La primera pelea de la noche, José Toro contra Facundo Díaz. José Toro, quien debutó hace un mes con nocaut en el primer asalto, debut soñado para José Toro. Intenta tomar el protagonismo mediante el llave y el golpe curvo.
responde a plomo más plomo, se para de guapo Facundo Díaz, buen chejú por parte de Díaz, se le viene encima ahora con todo José Toro, combinaciones sobre la zona hepática y también sobre la zona facial, primer asalto que de estudio no tiene nada, carroñero el primer asalto, Chivito. Exactamente, buenos cruces de parte de ambos boxeadores, me encanta. Buena mano por parte de Toro, atención que las piernas le hacen fideo a Facundo Díaz, está sentido Facundo Díaz. Buena mano por parte de Toro, quiere otro knockout, mete el Chejuca ahora con todo Facundo Díaz. Si no hay boxeo, que no haya nada, se sacan chispas, salieron a matarse, están exorcizados, Chivito. Muy lindo movimiento de parte de ambos, ¿no? Mucho, mucho de volumen en este primer asalto. Terreno de corta distancia que se vuelve una madriguera, ingresa bien ahora Facundo Díaz. Responde también con veneno José Toro. Al palo y palo, parece el último round de la pelea. Embestida brutal ahora por parte de José Toro. Buen movimiento de piernas también de Facundo Díaz, Chivi. De parte de ambos, buen movimiento de piernas y buenos cruces de parte de los dos boxeadores. Son todas combinaciones mayores a los tres golpes. Sí, todos los golpes que hemos tenido son de combinaciones de poder, todos juntos. Hay trabajo de gimnasio, me atrevo a decir. Iba hacia adelante Facundo Díaz, empieza a enrojecer el rostro de Toro. Siguen dándose hasta por debajo de la lengua, pone primera ahora Toro, lo pasa directamente a nafta ahora. El hombre que quiere continuar por la vía ganadora, responde también con buenas combinaciones Facundo Díaz, siempre lateralizando el ángulo de tiro. Le viene zumbando la oreja ahora José Toro. Toro que le hace honor a lo apellido, Chivito, es un toro embravecido realmente. Exactamente, y en los cruces es milimétrico por lo que está errando por ahora. Empiezan a trabajar ambos boxeadores al cuerpo. Primero iba Facundo Díaz intentando achicharrar el sistema digestivo, penetrando muy bien ahora sobre el tabique nasal. Abajo, abajo se escucha por parte de Marcos el Chino Maidana, el gran campeón argentino. Un solo campeón tenemos hasta el momento, Fernando el Puma Martínez, que va a defender el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo. Buena finta por parte ahora de Díaz. Tremendo boleado de mano derecha. Parecía resetearle el Windows sobre el parietal de José Toro. Siguen dándose sin asco. El que tenga miedo a morir que no nazca. Duro de matar. Guerra de piratas en alta mar. Es Roble. Díaz lo mismo también hace Toro. Son dos boxeadores muy duros. Soportando hasta lo insoportable ambos boxeadores. Soltando una cantidad incontable de golpes. Lo agarró muy bien ahora Toro. Contra las cuerdas sale rápidamente Díaz. Se enfrascan al palo y palo. Ensangrentada pelea, qué primer asalto, Chivito. Fue realmente una carnicería. Y el claro reconocimiento y el aplauso de la gente. Sí, exactamente. Antes de darle el paso a la publicidad, Franquito, le mandamos un saludo enorme a todos ellos. Pero primero 10-9 a favor de Toro, Franco. Sí. Un abrazo gigante a Penguin Coffee, al campeón. Abrazo gigante también a Palmetta Team, Meaurio Botas. Toda la gente que hace esto posible, por supuesto también no me quiero olvidar de ninguno, somos muchos en la transmisión. Abrazo gigantesco a nuestros amigos de ISC, Fletes y Logística. Si querés una mudanza en Capital Federal, un flete, tenés que llamar a ISC Fletes y Logística. Me dijiste, che, la turulla la traje. Sí, 10-9 a favor de José Toro. Muy se enfrascó por el último final, un poquito a favor de Facundo Díaz, pero el round entero fue a favor del Toro. Sí, salieron a 220 revoluciones. Es un choque de temperamento lo que estamos viendo en el microestadio de Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires. Penetra de buena manera Toro. Salía con una finta Díaz. Veremos quién tiene más líquido y cuánto tienen de estamina ambos boxeadores. Cuánta gasolina le queda en el tanque. El guardia Filichel de parte de... Mientras vuela el sudor para este lado. Guardia Filichel de parte de Facundo Díaz. Está esquivando, reitero, de forma milimétrica está esquivando los golpes. Me recuerda a Facundo Díaz aquí le planta otra vez contra Benavides. Por un milímetro pasan los golpes. Responde a fuego, más fuego. Muy bien ahora José Toro. Siguen tirando a matar ambos boxeadores. Hay una tentativa de contacto sobre el hígado por parte ahora de José Toro y cae a la lona Díaz. Resbalón, no es caída, resbalón. Muy bien hecho por el referee, no fue caída. Me parece que ahora se soltó José Toro, el hombre de la plata, pasado de revoluciones.
un combate que se ha vuelto una lucha libre ya. Boxeo a mano de nuda, trabaja el cuerpo muy bien Toro. Tiene que amarrar, tiene que abrazar Facundo Díaz. El clinch es válido, es un recurso válido. Sonó el tiekeeper, si no me equivoco. Falla ahora con las combinaciones en ataque José Toro. Lateralizando bien los espacios Díaz. Parece igualmente haber bajado la intensidad el hombre de pantaloneta dorada. La guardia Filichel cruzada. Y sigue nuevamente en la corta distancia. Se vuelve una sana costumbre. Tira a matar, ganchos abiertos, muy bien Toro, lo viene llevando sobre la zona cableada. Rápidamente la buena respuesta por parte de Facundo Díaz. Si no hay boxeo, que no haya nada. Increíble el hervidero que se vive. El momento de ebullición por parte de ambos boxeadores. Está bien de piernas ahora mismo Facundo Díaz, No está bien de piernas, está tirando para adelante nomás de hombre. Tienen unas ganas de ganar ambos boxeadores, pero ahora domina. José Toro, se le cae el bucal a Díaz. Escupe el bucal Díaz. Lo van a higienizar, lo van a limpiar también. Muy buen segundo round para Toro. Atención que hay cara de preocupación en el rostro de Facundo Díaz. Y nuevamente intenta sobre la zona hepática. Mete un buen bombazo Díaz de contragolpe. Tremendo el contragolpe por parte de Díaz. Sale bien con una finta, doble, triple jab. Le empieza a pegar como si fuera una piñata. Maquiavélico, segundo capítulo que estamos teniendo. Buen uppercut por parte de Díaz. Y se planta de guapo. Es una riña de gallo la que estamos teniendo en el microestadio de Lanús. Revivió Facundo Díaz acá cuando se le cayó el bucal acá hacia el lado nuestro. Franquito revivió. Cierra muy bien los rounds Díaz. Eso es lo que tiene. Machaca abajo. Falla ahora Toro con las combinaciones ascendentes. Buen cintureo por parte de Díaz. Campana. Sudoroso combate que estamos teniendo, Chile. Dificilísimo de puntuar, porque fue una muy buena primera mitad para Díaz, fue una muy buena mitad también para José Toro. Me parece que me voy por Díaz, Franco. ¿De dónde es esta pelea de Argentina? Muchísimas gracias a Cobo Nation. Muy buen asalto de parte de ambos boxeadores, mitad y mitad para cada uno. Revivió después de que se le cayó el bucal. Ahí está viendo, reviendo la, me parece, el juecerío. Está reviendo esa caída, la cual para mí no fue caída, fue más bien una mano que entró, pero fue el envión con el cual envió la mano que terminó cayendo el rival. Y fue un no knockdown. Y Facundo Díaz pide agua sobre la zona genital, producto de ese golpe que había pedido abajo, ¿no? Muchos golpes abajo de parte de José Toro, muy bueno. Se escucha el golpe del cuero contra cuero, Franco. Se viene el tercer capítulo. Esto es una masacre, es una carnicería, es una guerra de acción. Ya entramos en el tercer capítulo, veremos quién está más entero físicamente, quién tiene más estamina, quién tiene más cardio. Boxeando muy bien ahora Facundo Díaz. Se entromete de forma molesta igualmente Toro. Amarra de manera desmedida. Se lo ve con mayor entereza física, por lo menos a Toro, Chivio. Sí, y los golpes se sienten más de parte de José Toro. Si bien hay volumen de parte de Facundo Díaz, no se siente el mismo tipo de golpe. El golpe no es el mismo. El impacto. Está amarrando por demás Facundo Díaz, utilizando sus recursos justamente para evitar y omnibular la pegada por parte del Toro. Machaca muy bien al hígado. Sigue haciendo un trabajo de cirujano sobre la zona blanda. Conecta con un uppercut también a la zona estomacal. Muy bien Facundo Díaz. Tremendo combate que estamos teniendo, sube la fiebre boxística y ahora vuela el bucal, pero de Toro, Chivito. Exactamente, hay muchos cruces en la corta distancia, mucho. El impacto es tremendo, se escuchan los golpes y también se escucha cuando se yerra todo acá, Franquito, al lado del ring. Abrazo gigante a Toretto Production. Fue tremendo el gancho ahora por parte de Facundo Díaz, impactó sobre la mejilla de José Toro, intentando achicharrar su mejilla, se para de guapo Facundo Díaz. Tremendas combinaciones ahora, sólidas y nítidas por parte de José Toro. A la zona facial, vuelve a trabajar abajo Toro, responde con la misma moneda. Paga en efectivo Facundo Díaz. Buena combinación a la zona blanda, entra uno, entran dos y entran tres. Triple combinación sobre la boca estomacal. Repiqueteo ahora sobre el tabique nasal, se empieza a enrojecer el rostro de Díaz. Intentando sembrar el knockout Toro. La mayoría de golpes son de poder, Chivi. Sí, son de poder, pero en este asalto, en esta mitad última de asalto, se nota que los dos se están regulando. Porque vos fijate que no se escucha el poder, no se escucha el tss tampoco de los golpes.
es que hubo mucho desgaste, sobre todo en el primero y en el segundo capítulo para ambos boxeadores. Entró sin pedir permiso la mano de Díaz sobre el músculo mentoniano ahora de José Toro. Respirando con la boca abierta ahora José Toro. Lo mismo hace también Facundo Díaz. Hay un gran desgaste por parte de ambos púgiles. La batalla de Termópilas está presente ahora en el microestadio de Lanús. Un poco agitado se lo ve respirar ahora Díaz. Veremos si puede aprovechar Toro. Entra nuevamente la mano de Díaz. Primero abajo y después arriba. Sobre la altura de los parietales, intentando sacar de eje, alterar el orden de la misma. La fatiga empieza a ser presente, Chivito, en ambos boxeadores. Menos mal que tiene la guardia arriba José Toro, porque hay muchos golpes de poder que están terminando los guantes corto y rojo de su parte. Y ambos boxeadores van hacia adelante, ninguno suelta el paso hacia atrás. Ninguno toma distancia. Entraba primero bien Toro, respondía igualmente de manera más potente y poderosa Facundo Díaz. Bueno, 1-2 por parte de Toro. La gente se contagia porque lo contagian los boxeadores. Sigue siendo una barbarie esto. Campana, señores. Guerra fría, Chivito. Otro asalto muy difícil de puntuar. Este tercer asalto, a mi parecer, estaba Facundo Díaz, pero tranquilamente puede ir para cualquiera de los dos. Un saludo enorme al campeón, la mejor indumentaria, una de las mejores indumentarias argentinas de boxeo. Un saludo enorme a Penguin Coffee también. Café, ¿qué más decir? Logística y servicios JSC, si mal no me equivoco. De otro lado, Palmetta Team, desde allá, desde California, si mal no me equivoco. Meaurio ISC, Meaurio Botas, que creo que están acá presentes. Y Juliano Puro, por supuesto, los mejores puros de Argentina, Franco. Y están cansados, ¿eh? Se escucha el jadeo por parte de ambos, Chivito. Se levanta primero José Toro, primero sin antes agarrar un poco de agua de su segundo, el cual ya se dijo que tiene que bajar. Cuarto y último round, pasa rápido la velada. El reconocimiento para ambos guerreros. Entramos ya en el último capítulo de esta pelea. ¿A quién le dio el asalto pasado, Chivi? A Facundo Díaz. Bien. Entonces tiene 2-1, ¿no? 2-1. Dos a favor de Facundo Díaz, uno a favor del primero, a favor de José Toro. Bien. Pensé que tenía 2 para Toro y 1 para Díaz. Una pelea muy difícil de puntuar. Y no quiero estar en sus zapatos, Chivito. Cuesta puntuar esta pelea, sobre todo con la cantidad incontable de combinaciones por parte de ambos boxeadores. Es una guerra intergaláctica la que estamos teniendo acá. Siguen tirando hacia adelante sin miedo a morir. Tanto Díaz como Toro empiezan a volverse erráticos los ataques. Penetra muy bien ahora Díaz. El boleado al mejor estilo, Marcos el Chino Maidana, ¿no? Ese volado de mano derecha. Está cerrando mejor la pelea Díaz, Chivi. Ahora Toro tiene que demostrar, tiene un poco más de técnica. José Toro tiene que demostrarlo igual. Y vuelve nuevamente a entrar la mano por parte de Díaz. Y va, y sigue yendo hacia adelante Toro. Veremos quién da más y quién cierra mejor esta pelea. Bastante alta está la vara porque han sido 4 asaltos a todo o nada. Se lo ven cansados ambos boxeadores, pero tienen unos bemoles, corazón de león, tanto Toro como Díaz. Por eso siguen tirando, aunque han perdido, además de poder, también volumen, Chivito. Sigue metiendo igualmente manos claras Díaz, intentando padecer a los jueces, intentando ganarse a los jueces Díaz, sobre todo con esos boleados de mano derecha. Sigue entrando esta vez sobre el tímpano. Le hizo un zumbido a la oreja de Toro. 1, 2, 3 ganchos. Está tirando cabezazo Díaz. Sigue yendo con la cabeza hacia adelante. Vuela el bucal ahora de Díaz. Dejó la cabeza, la vi clarito yo acá de este lado. Se vio como metió la cabecita. Saltó a cabecear como Martín Palermo, Chivito Díaz, ¿no? De esa forma. El referee advierte, se escucha box. Sale a matar ahora Díaz con una buena derecha sobre el arco superciliar de Toro. Momento de metralla, de candela, de sazón. Y ahora nuevamente quien intenta volver al ruedo y al ritmo es Toro, y vuelve a volar el bucal. Esta vez voló por una mano igual, ¿eh? Voló por una mano. Está maldita la parte nuestra del ritmo que está volando el bucal para este lado siempre. Escupió el bucal Toro. Y ahora mejor está Díaz, veremos si se lleva este último round. Sigue machacando sobre la boca estomacal. Tiene que amarrar Toro, la pasa mal.
Lo viene llevando ahora sobre la zona cableada. Combinaciones de alto voltaje en favor de Díaz. Mano de ahogado en la que está dando Toro. Crece en pelea Díaz. El probador se quiere llevar la pelea. En el epílogo final de la misma. Saque y tire lo de Díaz. Precisión cuasi satánica y vuelve a volar el bucal. El golpe sobre la zona encefálica de Toro. Escupe el bucal. Este es un asalto sin duda para Díaz, Chibi. Otra mano que entró muy bien y salió volando el bucal a favor de a partir de eso. Segunda vez consecutiva que sale despedido el bucal de Toro. Buena derecha boleada por parte de Díaz. Se enfrascan al golpe por golpe. Campana, señores. ¡Wow! ¡Qué pedazo de pelea! La primera de la noche. Sin asco a nada. Como si no existiera el mañana. Parecía una pelea de King Kong contra Godzilla, Chivito. Muy buen volumen de parte de ambos, pero se los vio cansados. Pero sabía que este era el último asalto. Tiene muchas más peleas encima Facundo Díaz y es por eso que pudo regular un poquito más. Me parece que se viene la primera pelea ganada para Facundo Díaz en su carrera profesional. Este último asalto fue a su favor. 39-37, si mal no me equivoco. Sí, 39-37. Ya me la sé de memoria, Chivinio. Ya salen de memoria. Qué linda pelea, qué linda forma de comenzar la noche. Abrazo gigante a Chicho. A ISC, Fletes y Logística. Los mejores precios en Capital Federal, tanto para mudanzas como para fletes. Beso gigante a la MOMA. Presente también usted entonces, 39-37 para Díaz. Exactamente, tres peleas perdidas para Díaz, ninguna ganada. Para mí se viene la primera pelea ganada a su favor del chico de José Cepaz. Lo quiero tener acá ahora. Yo no llevo las tarjetas, pero puede que haya sido un empate para mí. Primero y segundo para Toro, tercero y cuarto para Díaz. Tranquilamente puede ser así, porque fueron asaltos muy cerrados. Lo que es el segundo y el tercero fueron asaltos cerrados que pueden ir para cualquiera de los dos. Y es por eso de que yo se lo doy a uno para cada uno. Perdón. Los dos del medio, el segundo y el tercero a favor de Díaz. Y es por eso de que para mí se lo lleva. Pero vamos a ver qué es lo que dicen los jueces. Ahora llevándose al centro del ring el juez, el tercero arriba del ring, llevándoselo a Facundo Díaz. Y ahora emocionado Díaz, ¿no, Franquito? No, que dieron un espectáculo bárbaro, formidable, se va a conocer la decisión de los jueces. Nuestra amiga Carolina Mallorquín llevando una de las tres puntuaciones del combate. Y llueven los aplausos. Escalón por escalón. Yo se lo doy a Díaz por dos. El otro estaba más para rendirse que para seguir plantado. Decisión mayoritaria. Toro 38, Díaz 38. La primer empate de la señorita Mallorquín. Nuestra amiga Carolina Mallorquín. 29-37. A ver, con suspenso. Bueno, se queda José Toro con la pelea. La primera de la noche para José Toro. Gran pelea igualmente de Díaz, terminó mejor. Yo creo que quizás el empate era lo justo, pero bueno. Abrazo gigante a José Aurelio Ávila. Vamos una tanda, Chivito. Metemos una tanda y hablamos con los protagonistas, Chivi. ¿Un vehículo chico para repartos o mudanzas en Cava? Llama a los mejores. ISC Fletes y Logística. Líderes en repartos tercerizados. Con los mejores precios en Capital Federal. Promociones disponibles en @fletes.logistica.isc. Prepárate para conquistar el ring con botas Meaureo. Protege tus pies y optimiza tus movimientos boxísticos. Con nuestro calzado de boxeo tendrás la ventaja que necesitas para dominar cada pelea. Calzado-box-meaureo. Pedí ya mismo tus botas ganadoras. Penguin Coffee, café de especialidad. Tenebras e insumos para tu cafetería. @penguincoffee.com.ar. El buen café es Penguin Coffee. El campeón,
La última marca de ropa inspirada en el boxeo, con diseños exclusivos de los máximos referentes argentinos del deporte de las narices chat. Seguinos en Instagram y participá por una remera que será sorteada durante la pelea del avión GAU. Arroba el campeón, HA. La protección es clave en el boxeo y los bucales son fundamentales. Con SAF Bucales estarás seguro de proteger tus dientes y mandíbulas en cada round. Una pelea muy difícil de puntuar. El primer asalto fue claramente a tu favor. Después empezó a complicar un poco la cuestión, ¿verdad? ¿Querés venirte un poquito más para acá? Tenemos la cámara ahí. Cuando... Dame dos segundos. Bueno, ahora sí, ¿no? Sí, ahora estamos. Ahora sí. Lo tenemos acá a José Toro, una muy linda la pelea que tuviste. Reitero, el primer asalto fue muy favorable para tu lado. Después se empezó a poner un poco difícil. El rival que tenías enfrente tenía un poco más de recorrido arriba del ring que vos. Tres peleas para él, esta era tu segunda pelea. Pero ¿cómo la viste vos de tu lado? No, la verdad que un rival fuerte. El primer round metimos dos manos que la sintió, zapateó, pero bueno, aguantó. Y bueno, después se me complicó un poquito, como decimos, por la experiencia. Pero bueno, vamos a seguir por el mismo camino, hicimos la cosa bien y está en el resultado. La verdad que muy contento al equipo, a Juan Ledesma, que es el que hace todo por mí y hace que todo esto sea posible, a mi nutricionista, a Luciano, mi entrenador, a Ceci Román, que me prepara físicamente, a mis sponsors, a todos que me dan una mano y bueno, vamos a seguir por el mismo camino. Me encanta. Y ese trabajo que tuviste al cuerpo, ¿Cómo nace? Porque fue mucho el trabajo que tuviste al cuerpo y fue muy bueno también, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que te da la pauta hoy de que están entrando las manos además del sonido? Porque se escucha en todo el microestadio de Lanús, se escuchó el sonido. Y no, nosotros laburamos eso en el gimnasio, venimos laburando mucho los golpes, la técnica. Y bueno, de a poco, ¿no? No es fácil hacerlo en el gimnasio y en la pelea, pero bueno, de a poco la experiencia voy a ir agarrando y bueno, vamos ahí, cada vez nos van a ir saliendo más las cosas. Cualquier saludo que quieras enviar, hermano, la cámara está ahí, aquí. No, quiero mandar saludos a todos, a la gente que me hace el aguante, a siempre que me mandan todos mensajes. Y bueno, vamos a ir por este camino, ahora dentro de poco se va a venir la próxima y muchas gracias. Hermano, muchas gracias, hermano. Andá a disfrutar. Bueno, muchas gracias, le damos a la gente de José Toro. Y nos vamos con la pauta, ahora sí, nos vamos con la publicidad. Muchísimas gracias al camarógrafo que se importó y también, por supuesto, a nuestro técnico. Muchísimas gracias a toda la gente que está presente. Ahora se nos viene encima... En un ratito nada más, Rodrigo Areco contra Lucas Nuño. ¿Necesitas un flete? ¿Un vehículo chico para repartos o mudanzas en Cava? Llama a los mejores. ISC Fletes y Logística. Líderes en repartos tercerizados. Con los mejores precios en Capital Federal. Promociones disponibles en @fletes.logística.isc. Prepárate para conquistar el ring con botas Meaurio. Protege tus pies y optimiza tus movimientos boxísticos. Con nuestro calzado de boxeo tendrás la ventaja que necesitas para dominar cada pelea. Calzado-box-meaurio. Pedí ya mismo tus botas ganadoras. Penguin Coffee, café de especialidad. Tenebras e insumos para tu cafetería. @penguincoffee.com.ar. El buen café es Penguin Coffee. El campeón, la última marca de ropa inspirada en el boxeo, con diseños exclusivos de los máximos referentes argentinos del deporte de las narices chat. Seguinos en Instagram y participá por una remera que será sorteada durante la pelea del avión GAU. @elcampeón_HA. La protección es clave en el boxeo y los bucales son fundamentales. Con SAF Bucales estarás seguro de proteger tus dientes y mandíbulas en cada round. @SAF Bucales. Síguenos en Instagram. Filosofía de vida llevada a una carrera deportiva. Tips de entrenamiento y coaching. Indumentaria exclusiva del Palmetta Team. Seguinos en Instagram y visitanos en nuestra web. Puro Giuliano. Hechos de manera 100% artesanal. Los Puro Giuliano poseen una calidad internacional única en nuestro país. Hechos con la excelencia en mente. Los puros julianos no defraudarán ni al más exigente fumador. Puro Giuliano. ¿Necesitas un flete? ¿Un vehículo chico para repartos o mudanzas en Cava? Llama a los mejores. ISC Fletes y Logística. Líderes en repartos tercerizados. Con los mejores precios en Capital Federal.
Promociones disponibles en @fletes.logistica.isc. Prepárate para conquistar el ring con botas Meaureo. Protege tus pies y optimiza tus movimientos boxísticos. Con nuestro calzado de boxeo tendrás la ventaja que necesitas para dominar cada pelea. Calzado-box-meaureo. Pedí ya mismo tus botas ganadoras. Penguin Coffee, café de especialidad, tenebras e insumos para tu cafetería. @penguincoffee.com.ar. El buen café es Penguin Coffee. El Campeón, la última marca de ropa inspirada en el boxeo, con diseños exclusivos de los máximos referentes argentinos del deporte de las narices chat. Seguinos en Instagram y participá por una remera que será sorteada durante la pelea del avión GAU. @elcampeón_HA. La protección es clave en el boxeo y los bucales son fundamentales. Con SAF Bucales estarás seguro de proteger tus dientes y mandíbulas en cada round. @SAF Bucales. Síguenos en Instagram. Filosofía de vida llevada a una carrera deportiva. Tips de entrenamiento y coaching. Indumentaria exclusiva del Palmetta Team. Seguinos en Instagram y visitanos en nuestra web. Puro Giuliano. Hechos de manera 100% artesanal. Los Puro Giuliano poseen una calidad internacional única en nuestro país. Hechos con la excelencia en mente. Los Puro Giulianos no defraudarán ni al más exigente fumador. Puro Giuliano. ¿Necesitas un flete? ¿Un vehículo chico para repartos o mudanzas en Cava? Llama a los mejores. ISC Fletes y Logística. Líderes en repartos tercerizados. Con los mejores precios en Capital Federal. Regresamos, señores, a la transmisión. Se nos fue la primer pelea. Qué salvaje lo que vimos recién. Increíble la operación de Luisma. No sé cómo hace para escucharme desde allá. Tremendo. Luisma, Franco, Augusta en las cámaras. Y mi remera del campeón, que acá la muestro en pantalla. Vamos a estar sorteando una remera del campeón, que puede ser de Horacio Caballo, de Gatica, de Monzón, de cualquier ícono del boxeo argentino. La vamos a sortear durante la pelea de Agustín el Avión Gauto. Tienen que entrar en el Instagram, @elcampeón_HA. Ahí está, por supuesto, la publicación, la foto fijada, para que ustedes también puedan tener, como yo, la remera del campeón. Abrazo gigante a ISC Logística, Fletes y Logística. Los mejores precios en Capital Federal, lejos. Si estás pensando en mudarte, si tenés que hacer una mudanza o simplemente tenés que contratar un flete, los elegidos son ISC. Y cómo me vendría bien ahora un café de Penguin Coffee, Me encantaría, en este momento un café de Penguin Coffee. Bueno, quiero la de Gatica, dice la Moma. Bueno, Moma, era participar, A participar. Están en el Instagram de @elcampeón_HA. Botas Meaureo, las botas que eligen los boxeadores. ¿Cuánto falta para la de Gauto? Solamente una. Esta y Gauto. Esta, la que se nos viene ahora, la cual... Si la anterior fue interesante, esta es el doble interesante. Porque tendremos más tecnicatura boxística. Porque lo tendremos a Rodrigo Areco, 3 peleas ganadas, 4 perdidas. Una perdida por nocaut, una empatada. Contra Lucas Nuño, 3 peleas ganadas, 1 por nocaut, una perdida, 1 por nocaut. Una de las primeras que tuvo en su carrera. La primera pelea fue una de las que perdió. Y después se nos viene el Avión Gauto. Pero me parece que estas dos, esta que se nos viene ahora... Lo que se nos viene ahora, para mí, puede llegar a terminar nocaut de verdad. Esta estuvo a punto. En el primer asalto, esta estuvo a punto de terminar por nocaut. Y ahora hay que ver qué pasa con la que se nos viene encima. La que se nos viene encima puede llegar a terminar por nocaut. Pero ya más metidos en la pelea. Porque estamos hablando de dos boxeadores que son que están experimentados. No estamos hablando de alguien que recién está tocando el profesionalismo, como era José Toro. Y tampoco estamos hablando de alguien que viene con una racha de peleas perdidas, como es Facundo Díaz. Estamos hablando de dos profesionales que ya tienen un par de peleas encima. No te estoy hablando que tienen 10 cada uno, pero te estoy hablando de que son boxeadores que tienen un par de peleas encima y ya se puede respetar y ya se va a poder ver un poco más de técnica arriba del ring. ¿Pronóstico para la que se viene? No, yo voy por un nocaut. Si hay un nocaut, se viene el nocaut ya metido en el quinto. Si no me olvido, a 6 asaltos. Si no me olvido, si es a 6 de asalto, lo veo en el quinto. Si es a 4, en el tercero, Frank. Sí, señor. Quiero ver un pantallazo de la gente. Quiero ver a la gente aquí en el microestadio de Lanús. Mucha convocatoria. Sábado de boxeo.
Vamos a por las primeras 300 manitos para arriba. Fíjense que es totalmente gratis. Y por supuesto nos dan una mano increíble. Bueno, una presentación. Ya ganó Keyshawn Davis. Ese era el que había ganado, Keyshawn Davis. El negociador, el negociante, ¿verdad? Ah, ha ganado knockout en el noveno. Para mí era una pelea fácil, entre comillas, para él. Para ser completamente honestos. Pero es una buena pelea para tener un boxeador o un boxeador nuevo. Se viene arriba de Rica el Chino Maidana, Franquito. Microestadio casi lleno en su totalidad, alentando al Chino Maidana, me encanta. Reconocimiento de parte de Lanús para el Chino. Nos rompemos, por supuesto, la palma de la mano para aplaudir. Cuatro transmisiones en simultáneo, Chivo. Sí, una locura. Le queríamos dar las gracias a todos los que nos están viendo ahora mismo. Un saludo enorme a todos y cada uno de ellos. Un saludo a Yaka, que estaba debutando como operador y está haciendo todo bien en Yaka, ¿no? Un saludo enorme a Yaka. Un saludo enorme también a Milton, a Fer, a Facu Leiva, Milton Leiva, todo. Se lo viene el Puma Martínez. El Puma Martínez en la casa. No, increíble las cámaras, ¿eh? El Dale Campeón que se le agrada. El único campeón argentino, Fernando el Puma Martínez. Peso supermosca, 115 libras. Ahí se sube al reino el Puma. El Dale Campeón que baja. Escalón por escalón. Dale Campeón. Y cantamos todo. Cantamos nosotros también. Mirando un poquitito de sombra el Puma. Qué grande Fer. Qué grande Fer. Recuerdo cuando fuimos al gimnasio de Calabrese. En Dock Sud, San Telmo. ¿San Telmo de la isla o Dock Sud al final? No, la isla. Antes de que sea campeón mundial. Supo que se pudre. Ya nos dijeron. Antes de que sea campeón del mundo, escuchamos al Puma. El agradecimiento del Puma. Buena zapatilla la del Puma. Qué grande Puma. Qué grande el Puma. Único campeón argentino, ¿eh? Único en la actualidad, campeón argentino masculino. Y esperemos que no por mucho. No de su parte, sino que haya más campeones argentinos, ¿verdad? Totalmente. El Puma de boca de verdad. Me encanta. El reconocimiento para los campeones, no tanto para el Chino como para el Puma Martínez. Siempre digo lo mismo, no me voy a cansar de repetirlo. Hay que tomar conciencia de lo que es el Puma Martínez. Sí, de a poco la gente va a ir conociéndolo, ¿verdad? Yo creo que un par más de campeonatos, de campeonatos, y la gente va a saber apreciar lo que es el Puma Martínez, lo que hizo ganarle a alguien con ocho años sin perder el cinturón. Nadie le podía ganar a Sherwin Ancajas y tuvo que venir un argentino de Avellaneda para hacerlo. Fue fantástico lo que hizo. Inolvidable. No me olvido nunca más de esa pelea y no me olvido cómo nos emocionamos en vivo todo, que fue un desastre. Después teníamos que seguir narrando más peleas. Fue tremendo.
y poco a poco la gente lo va a entender. Ahora va a tener una nueva, la segunda defensa contra Jade Bornea, la cual para mí, desmerecido Jade Bornea, quizás se podría llegar a encontrar un mejor rival, pero son cosas que pasan en el mundo del boxeo, ¿no? Muchísimas gracias, Ubaldo, muy buenas las peleas, primera vez que veo este canal. Bueno, hermano, suscríbete porque queremos que seas parte de la familia también. Esa misma noche donde el Puma Martínez derrotó a Sherwin Acajas en la primera pelea, antes de que el filipino llegue a la décima defensa, Chris Colbert perdía su cinturón regular frente al Androdi García. No, fue una noche tremenda, fue una noche upset. La pasamos bien en Latinoamérica igual, ¿eh? Me parece que la pasamos bastante bien, porque Colbert venía on fire, prendido fuego venía Colbert, ¿eh? Era imbatible hasta que apareció el Androdi García. Y se lo llevó por delante, literal, ¿eh? Qué linda pelea. Llámelo al Puma antes que se venga la primera, chiqui. Váyamelo a buscar, está atrás suyo, me parece. Ah, ya está arriba el juez. Bueno, después de esta pelea. Está arriba el juez, significa que la pelea se nos está por venir encima. Sí. Se viene en cualquier momento desde Salta. Mucha gente en Salta, en el norte argentino. Muchísimas gracias. Recuerden colaborar con su manito para arriba y la suscripción. Para ustedes es gratis y para nosotros vale oro. Lo necesitamos casi tanto como respirar. Mirá, Agustín Guevara desde Panamá. El Puma, los dominicanos y el mexicano Fundora, dice que fueron los ganadores en aquella vez. Bueno, se viene la anteúltima de la noche, Chivis. Se sube arriba del ring el de ceremonias, el maestro de ceremonias. Nuevo en este canal, Lucas Junco. Un saludo enorme para vos, hermano. Se nos viene la segunda pelea. Del lado B, Franquito Rodrigo Areco, 4 asaltos también, 3 peleas ganadas para él, 4 peleas perdidas, una pelea perdida por nocaut, un empate. Del otro lado, Lucas Nuño, 3 peleas ganadas, 1 perdida por nocaut, 1 perdida, 1 perdida por nocaut. Se viene Rodrigo Areco de Marcos Paz con la camiseta albiceleste argentina, pero personalizada. Quiero saber de qué equipo es, Franquito. ¿Quién está en Carlos Paz? Bueno, me parece que va por esos lados. No, mirá, de Argentina. Parecía Victoriano Arenas, pero no. Recordemos, Chivito, que Areco reemplaza a Farías. Y ahora se nos viene encima como reemplazante. Como reemplazante, pero con un hueco récord encima. Del otro lado se nos viene encima Lucas Nuño. Uy, sale Nuño con la de Temperley, ¿eh? Sale Nuño con la de Temperley en el microestadio de Lanús. Recuerdo cuando la joya Chávez llegó al microestadio de Argentinos con la de Vélez. Nuño con la de Temperley. La gente media callada por eso, me parece, ¿eh? Más de 560 personas del otro lado. A reventar el botón de suscribirse. A reventar el botón de suscribirse. Impecable Luisma en la operación técnica. Franco Augusta, no me voy a cansar de agradecer, como también el agradecimiento especial para Fernando el Toretto Sabatini, que ha hecho esto posible. Está Carlito Castaño en la esquina, no llegó. Se ve el Castaño Team. Sí, mire usted, Carlito Castaño en la esquina de Rodrigo Areco. De parte del lado B, Rodrigo Areco tiene al Team Castaño de su lado. Interesante, ¿eh? Sí, padre y entrenador de Brian, Carlito. Padre y entrenador de Brian. Ha entrenado varios ya púgiles que han ganado. Creo que ganó uno en el Luna Park, si mal no me equivoco. Así que no sé si Sosa, la maquinita Sosa, estaba con él, inclusive. No, es bueno el nivel que trae siempre padre Castaño. Castaño Senior. Vamos a ver qué pasa en esta pelea, ¿eh? Se van a matar, acuérdense lo que les digo. El saludo de Carlitos Castaño con Rodrigo Areco. Se persigna como lo hacía Pacquiao, Lucas Núñez. Con el trenzado. Chocarán guantes. Campana y a boxear, luz cámara y a boxear. Directamente en el microestadio de Lanús. Pantalón escarlata, mismo color de guantes. Para Lucas Nuño, pantalón negro con vivos azules, guantes color corte azul. Para Rodrigo Areco, quien tiene en la esquina a Carlitos Castaño, ya punzante como el filo de una navaja por parte de Nuño. Abrazo gigante para Sergio Márquez, de Uruguay, presente.
grandísima persona que he tenido el privilegio de conocer ayer, y el agradecimiento para él y a toda la banda presente. Somos un montón y queremos más. El doble jab es constancia por parte de Lucas Nuño. Intenta entrometerse por encima de Areco, pero usa muy buena movilidad de traslado en piernas, acompañado de Nina Nau, Lucas Nuño también. La mano derecha parece ser una bayoneta para el hombre de la trenza. Suelta buenas combinaciones en ataque. Buena ahora la respuesta por parte, muy bien, de Areco. Lo viene llevando a cuerdas a Nuño. Rápidamente sale de la zona roja. Balas que pican cerca. Me encanta porque no existe el round de estudio acá. Salen todos a matarse de entrada, chico. Eso es lo que tiene de bueno el boxeo argentino. Es siempre así. Lo veo muy, muy clavado en el piso a Nuño por ahora. Qué lindo que se ve el escudo de la casaca ahí en la esquina. Viene dando el golpe sobre la mesa ahora en este momento Areco. Por ahora, muy pero muy batallado lo que es el primer asalto. Hay buenas iniciativas por parte de ambos boxeadores, con un perfil más de contragolpeador el hombre de pantaloneta azul. Lo llegaba a conectar Lucas Nuño, jugando un poco sobre la zona cableada el hombre de trenza. Porta muy bien el ring Areco, Chivito. Sí, eso es algo positivo que tiene el lado B. Está cortando bastante bien, lo deja bastante apretado contra las cuerdas. Ahora el atacante pareciera ser Nuño. Y lo obliga Areco a utilizar la velocidad en piernas a Nuño. Se planta de guapo. Nos empiezan a dar los primeros balazos de la noche. Buen chehook por parte de Areco, a seguir en cuenta. Impactó sobre la mejilla de Nuño. Salieron literalmente a chamucarse ambos boxeadores, intentando amasijarlo desde afuera Lucas Nuño. Se le mete la corta distancia ahora, muy bien Areco. Primero pegaba muy bien Lucas Nuño. Pegó en el hombro ese golpe que escuchamos, fue un golpe en el hombro, aunque pareció llamar la atención a todo el microestadio. Tiene muy buenos ganchos, sobre todo a la altura del tímpano, Lucas Nuño. El gran prospecto nacional y popular para Lucas Nuño. Por ahora un primer asalto que supera las expectativas de pelea. Me recuerda a Golovkin, Areco, en la forma de cortar el ring. Buen uppercut por parte de Nuño. Se dan a metros de donde estamos nosotros. Entra muy bien Areco sobre la zona encefálica de Lucas Nuño. Recibe por demás el hombre de rojo. Responde, paga igualmente con la misma moneda. Se arma el tole tole, el tú por tú. Salida ahí, Lucas, se escucha ahí de nuestro amigo Johnny. Campana. Y esto está más que bueno, Chivito. Son noches, pareciera una noche más de upset, ¿eh? 19 a favor de Rodrigo Areco, este asalto que acaba de pasar. Un saludo enorme a la gente de campeón, del campeón con HA por el final, arroba el campeón HA por el final. En Instagram, la mejor vestimenta de boxeo. También un saludo a Penguin Coffee. Saludo a Logística y Servicio ISC. Si te querés mudar, fletes, los mejores que hay en Buenos Aires. Tenemos a Palmeta Team, Meaurio Botas, Juliano Puros y por supuesto Saf Bucales. Un saludo enorme a todos, 10-9 a favor de Rodrigo Areco. Lado B, nuevamente llevándose el primer asalto. Tiene que estar muy, muy estático en piernas, lo veo a Nuño. O muy pisado. Y tiene una muy buena precisión de aterrizaje, Rodrigo Areco. Las indicaciones por parte de Carlitos Castaño en su esquina. Areco es el hombre que tiene cuello tatuado, espalda tatuada y brazos tatuados también. Las piernas, el fitea de las piernas, Nuño, pero no se está comiendo ninguna por ahora Areco. Le está intentando descuajeringar, muy bien Areco. Penetrando arriba sobre la altura del parietal. Quiere robarse la noche Areco. Quiere dar el golpe sobre la mesa, levantar la voz. Está rugiendo Areco en la nube, Chivito. Sí, por ahora creo que le ha sido una... cayó bucal, Franco. Vuelve a caer el bucal una vez más. Lo va a desinfectar el referee. Tranquilo, Lucas, que se escucha de fondo. Segundo capítulo estamos. El primero fue para Areco con las tarjetas extraoficiales de Chivito. Pleito de cabinas telefónicas por un momento. Utilizando bien sus piernas para salir de la zona del asedio, Lucas Núñez. Se interpone ahora con buenos ganchos. Se enfrascan al palo y palo. Sigue siendo la corta distancia la zona de atentado para ambos boxeadores. Volado fallido por parte ahora de Rodrigo Areco. Conecta bien Núñez, se está quejando de un golpe, no sé por qué, de un cabezazo, dice Chivi. Va con la cabeza para adelante, Areco, para abrirse espacio.
combinaciones caen como lluvia bíblica en el microestadio de Lanús. Se viene el avión Gauto a continuación después de esta pelea. Pero marcha otro gancho a favor de Luca Nuño. Tienen que trabajar más al cuerpo ambos boxeadores. Se la pasa en cuerda Luca Nuño por momento, producto del asedio de Areco, che. Sí, se lo está llevando por delante y no tiene una respuesta en pierna. Tiene que salir de forma lateral para ese lugar. Tiene buenos contragolpes Luca Nuño, pero la presión agobiante por parte del hombre de pantalonetas azules. Cabeza contra cabeza, plena posición casi de clinch, pero no llega a hacerlo. Filtra buenas combinaciones ahora Nuño. Tiene que utilizar el uppercut Areco ahí, Si logra meter un uppercut, cuidado, salía de manera lateral para abrir muy bien el ángulo de tiro Luca Nuño. Lástima que no pudo terminar, ¿no? La combinación salió bien, pero no pudo entrar. Bien lateral, así de Lobán Rodríguez, pero le faltó el impacto con la zurda. Muy buen trabajo sobre la boca estomacal por parte ahora de Areco. Clava el martillazo también sobre la mejilla, se está quejando Nuño, parece estar frustrado y nervioso. Otro volado más, acompañado también con el gancho de carnicero en favor de Areco. Sigue siendo la zona cableada, el sector donde quiere llegarlo Areco. Se recompone, renace muy bien Luca Nuño. Trabajo al cuerpo sobre las zonas blandas, intentando amasijar el estómago de Areco. Buen gancho por parte de Nuño sobre el parietal de Areco. Está regulando ahora Areco. Enrojecido como un tomate el rostro de Areco, como el pantalón de Nuño. Le dan igualmente a Nuño, da y recibe Nuño. En este momento recibe por demás, pero también da. Esto parece una pelea mexicana, Chivito, ¿no? Esto es el nuevo boxeo contemporáneo argentino. Campana, señores, hablan las tarjetas de Chivi. Un asalto muy difícil, otro asalto difícil de contar. Me encanta cuando son difíciles de contar, porque ahí es donde tenemos que hacer fuerza nosotros, lo que puntúa. 19 a favor de Luca Nuño, a mi parecer. La razón estuvo mucho más, fue increíblemente más eficaz en la segunda parte de la pelea de Nuño. Y eso le fue suficiente, ya que la primera parte fue muy difícil de juzgar. Y es por ello de que la pelea se va a favor del lado A, se va a favor de Lucas Nuño, 19. Estamos empatados por ahora. Dos asaltos más. Y muy buena asimilación para ambos boxeadores. Resistencia, como pone acá Turele, 34. Tiene entonces 19 iguales. 19 iguales para, para cada uno, estamos iguales. Sí. Y por ahora, ambos púgiles aprovechando el momento de descanso para sentarse también. Por ahora no he visto boxeadores parados durante el intervalo, chicos. Pareciera un poco más pareciera un poquito mejor físicamente. Después de un tormentoso primer asalto, emparejó las cosas Núñez en el segundo. Achacando bien al vaso ahora Areco. Suelta un tridente de combinaciones. Se le para de guapo igualmente ahora Nuño. El Chehu presente por parte de Areco. Un uppercut. Un gancho también. Incómodo se lo nota Nuño, Chivito. Que Nuño está incómodo, pero no hay buenas manos de poder que hacen entrar en su cerca. Y responde bien Nuño. Es guapo también, es un hueso duro de roer. Están licuando las ideas con tanto golpe sobre la zona encefálica. Bueno, uppercut por parte ahora de Areco. Responde por dos. Redobla la apuesta Luca Nuño también. Por ahora ambos boxeadores hambrientos de gloria, con ganas de ganar. Dando espectáculo tanto Nuño como también Areco. Lo cruzó muy bien ahí Nuño, con un uppercut mientras se le venía encima Areco. Ofreciendo una pelea mucho más que interesante. Ya se viene el avión Gauto después de esta pelea. Empieza a ser un poco más errático Areco. Crece el boxeo de Nuño. Tiene que boxearlo hacia atrás, entrar y salir. Utilizar sus piernas en acompañamiento del gancho. Tremendo 1-2 por parte de Nuño. Me parece que lo ponía Drogi por un momento Areco. Abre la boca desmedidamente. Areco tiene que tener cuidado si lo conecta Nuño a la zona hepática, Chivito, ¿no? Al respirar con la boca tan abierta. Está con el casi haciendo cero del bucal de la boca. Está por escupir Areco el bucal en cualquier momento. Entran buenos ascendentes en gancho por parte de Luca Nuño. Repatriando y recuperando el primer asalto perdido. Me parece que está escupiendo sangre sobre la comisura del labio de Areco, Chivito. Sí, tiene sangre adentro de la boca, Areco. Tiene la boca totalmente ensangrentada. Hay hemoglobina, líquido rojo.
sigue yendo igualmente hacia adelante. Parece masoquista por momento Nuño y Areco, Chivito. Exactamente, está teniendo un mejor desarrollo logístico por ahora Nuño, si bien ahora pareciera estar recuperándose físicamente Areco. Son inmunes al dolor estos boxeadores. Se levanta la gente aquí en el microestadio de Lanús. Y se levantan también las combinaciones de Areco. Resucita al hombre de pantalones azul. Es muy molesto, como una piedra en el zapato Areco. Parece tener un cardio más que notorio, increíble, el boxeador de pantalones azules, ¿no? Que la estaba pasando mal y ahora de víctima quiere pasar a victimario, Chivi. Muy buenos uppercuts de parte de Nuño, ¿verdad? Entran constantemente por sobre la guardia. El uppercut de Areco se hace presente, el gancho de Nuño también. Se levanta la temperatura boxística, buena mano en contragolpe por parte de Areco. Campana, señores. Y me atrevo a decir 2 minutos 30 para Nuño, 30 segundos finales para Areco, Chivi. Sí, un asalto muy favorable a favor de, valga la redundancia, a favor de Lucas Nuño. Estuvo muy superior de su lado. El lado de Areco le quiso meter huevo. No hay mucho más aparte de eso. Los contragolpes y la precisión de Nuño le dio el asalto. 19, dos asaltos para Nuño, un asalto para Areco. El primero fue para mí difícil de puntuar, pero a favor de Areco. Los dos últimos fueron muy superiores a favor de Nuño. Este último particularmente muy bueno a favor de Nuño. Y el agradecimiento también a Toretto, a Dani Gaguine, a Milton Leiva, a Fran, que está operando la pelea de Shakur Stevenson, esta Yaka. Bueno, cuarto round y último, Chivi. Ahora sí se dieron la mano, ahora sí. ¿A quién le dio el asalto anterior? El último asalto Nuño. Bueno, última ronda estamos. Siguen dándose tanto Nuño como Areco. ¿Será que este round define, Chivito, en tu tarjeta? Este round tiene que definir. Si lo llega a ganar Areco, puede llegar a ser un impacto. No sé de dónde saca fuerza Areco. Sigue martillando como un pájaro carpintero. Y pegue Nuño, pegue ese cuchi, baja de la grada. Buenas combinaciones. Entrar y salir. El gancho presente sobre los parietales de Areco. Sangre, sudor y lágrimas se está moviendo en el polideportivo de Lanús. En el microestadio, perdón. Vuelve nuevamente a plantarse en la corta distancia, tratando de tomar la posición del ataque ahora Areco. Está buscando la mano Nuño, tiene que hacer en combinación. Si no, se lo va a encontrar con una muy buena combinación de parte de Areco, tiene que tener cuidado. Es una pelea mucho más que complicada para Nuño. Mete una buena mano. Se escuchan los disparos en Lanús. Falla ahora en ataque Nuño. Mete un buen uppercut a la boca, estomacal. Y ahora es Areco quien levanta la fuerza de una catarata. Empieza el apocalipsis de golpes. Machaca Nuño, le entra el contragolpe por parte de Areco. Masacre en el microestadio de Lanús. La gente de Nuño se queja de cabezazo. Boom, bang, bing. Diálogo de historietas cómicas. Pasa de largo Areco. Puede aprovecharse ahora del momento muy bien Nuño. Poca cintura de ambos boxeadores. No lo vi cinturar a ninguno. Sí, se queda muy parado el Nuño. Tiene que finiquitar después de evitar los golpes. Parece que recibir golpes le hace bien tanto a Nuño y Areco, porque dan para recibir la defensa. Es el ataque tanto de Nuño como de Areco. Se acerca, no sé por qué, el referee a marcar distancia. No sé por qué marcó distancia ahí el referee sin marcar el break. Y parece que está escupiendo sarna de la boca ahora Areco. Lo atiende sobre la zona cableada. Busca complicidad con el referee ahora Nuño. Bueno, 1-2 por parte de Nuño. Atención, que está más que enrojecido el rostro ahora de Areco. Parece que darle una eternidad a este combate. Reviviendo el boxeo de vieja usanza. Y nuevamente, y pegue Nuño, pegue. Se escucha, caldeado está la pelea. Sigue machacándose. Sin miedo a morir, buen gancho por parte de Nuño. ¿Quién da más? Rojo pleno al 32 para lo que quede de combate. Último round. Le intenta sacar el alma ahora Areco a Nuño. Penetra muy bien Nuño, le entra la buena derecha por parte de Areco. Parece estar sentido ahora Areco. Está obligado a amarrar campana. ¡Qué pedazo de pelea!
el abrazo fraternal entre Nuño y Areco. Quedó ensangrentado Areco, quedó ensangrentado sobre la parte del parietal el hombre del Team Castaño. Areco fue acusado de un cabezazo de su parte del otro lado. Ese cabezazo pareciera haberle terminado cerca de la estructura ocular izquierda de Nuño. Último asalto a favor de Nuño, 39-37 a su favor, termina la pelea, me parece. Vamos a ver qué dicen los jueces. Una pelea, muy buena pelea. Quizá le faltó un poco de picante, un poco de potencia, pero buena pelea al fin y al cabo. No, Sommer que pide con Escolosi. No diga esas cosas, muchachos. Le pifió el chivo con los knockouts. Sí, le erré con los knockouts. Yo también, me hago cargo. Muchas ganas, estamos con ganas. Quedó su tarjeta, Chivi. 39-37 a favor de Nuño. Bien. Más de 700 personas nos acompañan. Ya lo vamos a saludar a cada uno de ustedes. Ya se viene Gauto a continuación. Ibai y Dalía por parte de ambos boxeadores. Transpiraron la casaca, justamente en la casaca Boxing Club. Se va a conocer la decisión. Muy buena guerra, muy buena trifulca, muy buena reyerta, Chivi. Vamos a ver si lo tenemos, lo podemos traer al ganador de la pelea, a quien sea que termine ganando. Se abrazan los dos boxeadores. Está un poco enojado igual Nuño por el cabezazo, me parece. Sí, señor, el saludo para cada uno de los rincones y de las esquinas. Festejareco, cálido aplauso en el Polideportivo de Lanús, y ya se viene Gauto, A ver la decisión final. Y una pelea más linda, bonita que la otra, la verdad. No, muy bueno el nivel de boxeo que hay acá. Se acerca el maestro de ceremonia. Se viene la decisión, perdón. A ver. 38-38 la primera. Carolina Mallorquín. 40-36 para Nuño. 40-36 y la última. 39-37 a favor de Areco, empate. Empate. Decisión mayoritaria. Decisión dividida. Se la robaron, dice Carlitos. Y qué pelea de Areco, porque vino de reemplazante a último momento. Lo llamaron por Farías. Y dio una pelea extraordinaria. Realmente. La sonrisa del referee. Se viene Gauto, Chivinio. Vamos rápido, una tanda que se viene Gauto. Afletes.logística.isc. Prepárate para conquistar el ring con botas Meaurio. Protege tus pies y optimiza tus movimientos boxísticos. Con nuestro calzado de boxeo tendrás la ventaja que necesitas para dominar cada pelea. Calzado-box-meaurio. Pedí ya mismo tus botas ganadoras. Penguin Coffee. Café de especialidad, tenebras e insumos para tu cafetería. @penguincoffee.com.ar. El buen café es Penguin Coffee. El Campeón, la última marca de ropa inspirada en el boxeo, con diseños exclusivos de los máximos referentes argentinos del deporte de las narices chat. Seguinos en Instagram y participá por una remera que será sorteada durante la pelea del avión GAU. @elcampeón_HA. La protección es clave en el boxeo. Y los bucales son fundamentales. Con SAF Bucales estarás seguro de proteger tus dientes y mandíbulas en cada round. @SAF Bucales. Síguenos en Instagram. Filosofía de vida llevada a una carrera deportiva. Tips de entrenamiento y coaching. Indumentaria exclusiva del Palmetta Team. Seguinos en Instagram y visitanos en nuestra web. Puro Giuliano, hechos de manera 100% artesanal. Los Puro Giuliano poseen una calidad internacional única en nuestro país, hechos con la excelencia en mente. Los Puro Giulianos no defraudarán ni al más exigente fumador. Puro Giuliano.
¿Necesitas un flete? ¿Un vehículo chico para repartos o mudanzas en Cava? Llama a los mejores. ISC Fletes y Logística. Líderes en repartos tercerizados. Con los mejores precios en Capital Federal. Promociones disponibles en @fletes.logística.isc. Prepárate para conquistar el ring con botas Meaurio. Protege tus pies y optimiza tus movimientos boxísticos. Con nuestro calzado de boxeo tendrás la ventaja que necesitas para dominar cada pelea. Calzado-box-meaurio. Pedí ya mismo tus botas ganadoras. Penguin Coffee, café de especialidad. Tenebras e insumos para tu cafetería. @penguincoffee.com.ar. El buen café es Penguin Coffee. El Campeón, la última marca de ropa inspirada en el boxeo, con diseños exclusivos de los máximos referentes argentinos del deporte de las narices chat. Seguinos en Instagram y participá por una remera que será sorteada durante la pelea del avión GAU. @elcampeón_HA. La protección es clave en el boxeo y los bucales son fundamentales. Con SAF Bucales estarás seguro de proteger tus dientes y mandíbulas en cada round. @SAF Bucales. Síguenos en Instagram. Filosofía de vida llevada a una carrera deportiva. Tips de entrenamiento y coaching. Indumentaria exclusiva del Palmetta Team. Señores, estamos con Fernando el Puma Martínez, campeón FIB, 115 libras. Tremendo, muchísima gente del otro lado. Ahí nos va a tomar la cámara, Fer, amigo, campeón. Venite un poquito más acá, Fer. Así te agarra la cámara, ahí estamos, perfecto. Fer, querido, muchísimas gracias, hermano, como siempre. ¿Cómo te estás preparando? ¿Se viene Bornea en julio al final? No, la verdad que gracias a Dios estamos preparando a full para Bornea, ¿no? Para darle un gran espectáculo, demostrar a la gente que estamos para mucho más. Segunda defensa, yo me atrevo a decir que si le ganás a Bornea, más que el Puma vas a ser el mata filipino. Sí, vamos por esa. El mata filipino de una. Me gusta, Fer. ¿Se pudo llegar a resolver algo del tema de la bolsa? No, ¿qué pasó con eso? Si se puede contar algo, si no te sacamos ahí del lío, porque se armó mucho revuelo. Incluso Eduardo Lamazón, periodista de Box Azteca, también salió obviamente a defenderte. Y el mundo del boxeo está preocupado, ¿no? Porque de las 115 libras, y sos uno de los boxeadores que más da espectáculo. Y la verdad que es una injusticia, pero no sé si se pudo llegar a un acuerdo ese tema o no, o en qué quedó todo. Sí, la verdad que sí, yo creo que es una injusticia, como vos decís. La verdad somos chicos que damos espectáculo, llenamos estadios, la gente le gusta. Y bueno, que espero que se pueda arreglar. Mi gente está negociando todavía, el chino. Mi promotor están todos en negociación y ojalá que, bueno, yo quiero que se respete más el peso chico, porque la verdad que a veces damos más espectáculo que otro, pero bueno, ojalá que se pueda hacer justicia, ¿no? Para todos los chicos de mi peso, ¿no? Yo quiero que se haga justicia, que nos valoren como tiene que ser. No, y además, Fer, las categorías de abajo son las de más espectáculo, ¿no? Porque son puro golpe por golpe, puro palo y palo, y además sos campeón. La pelea con Bornea, ¿está confirmada para julio o no? Está confirmada para el 24 de junio. ¿24 de junio? ¿Junio o julio? Junio. Ah, junio. Junio. ¿Ya? Ya, no falta nada. Estamos preparando a full, y bueno, para demostrar, y bueno, ojalá que se puedan hacer justicia, que nos den una mano a los pesos chicos, que nosotros nos sacrificamos como cualquier boxeador de cada peso, ¿no? Hay boxeadores que por ahí cuando están a un mes de la pelea o dos, o más de dos meses, como es tu caso, se lo ve un poco hinchado y gordito. Yo estoy seguro que te pongo una balanza ahora y marcás 115 libras. Rodri siempre marca la constancia y tu disciplina, que siempre te mantenés en peso. ¿Cómo estás hoy? Sí, la verdad que sí, es un nosotros más todavía, porque nos cuesta, yo estoy en 55, 56 kilos y nos cuesta, porque esos kilos, como ya estamos flacos, y quemar esos kilos cuestan bastante, y hay que hacer una dieta estricta, un entrenamiento como todo boxeador, ¿no? La verdad que nos merecemos un poco más de ¿cómo se dice la palabra esta? De reconocimiento, un poco más de reconocimiento, que nos valoren un poco más. Totalmente, y nadie sabe más que el boxeador lo que cuesta dar el peso y demás. Fer, la última que se viene ya,
el avión Gauto. ¿Qué le querés regalar a la gente el 24 de junio, además del espectáculo que siempre das y la guerra que siempre da Fernando el Puma Martínez? Quiero dar la guerra y voy por el locao. Quiero ir, quiero demostrar a todos que el Puma está para mucho más. Fer, muchas gracias, amigo. No, gracias a vos. Fernando el Puma Martínez, señores, campeón de la Federación Internacional de Boxeo y además compañero del avión Gauto, ¿no? Porque lo entrena Rodrigo Calabrese, hacen sparring también. 24 de junio, no de julio, 24 de junio ya el Puma Martínez. Se viene el Bad Boy. Se viene el Bad Boy, que dijo que no podía bajar más de lo que se bajó, pero terminó siendo en el peso mosca, pero en la categoría super mosca. Se nos viene Carlos Bad Boy Ruiz. El avión, llegamos justo, Se viene Gauto. Más de 700 personas del otro lado. Se viene el avión Gauto. Se viene la pelea estelar de la noche. Ex campeón peso mosca sudamericano en doble oportunidad. Ex campeón OMB latino peso mini mosca. Ex campeón FIB, joven mini mosca también. Ex campeón OMB internacional mini mosca. Una promesa latente. Agustín el avión Gauto. Y entra con todo, Se viene el avión Gauto con música acorde. Su rival arriba del ring calentando. Pero el avión Gauto entra. Viene despacito, despacio, va saliendo despacio, resguardado por su equipo, por Pile Maidana, el cual ya no está en pileta, por el Chino, por Rodrigo, toda la gente con el avión Gauto, que pasa por al lado nuestro. Tremendo, escoltado por el Chino, por Calabrese, por el pileta, roja y negra, la ventimesta para el avión Gauto. Se viene la pelea de la noche en su casa, Chivito, en el patio de su casa, el avión. Explota el microestadio de Lanús. Increíble el recibimiento. Y te digo que por la cara que está poniendo Bad Boy Ruiz, se le cayó encima la noche. Un Bad Boy Ruiz que se ha enfrentado a 5 campeones del mundo, Chivi. Exactamente, se ha enfrentado el Bombaco González, se ha enfrentado el Puma Martínez, se ha enfrentado también a Paul Butler, se ha enfrentado a Moloney. No, muchos rivales encima, lo que tiene a mi parecer, por lo menos, y al parecer de muchos, y solamente hay que ver el récord, para ver el recorrido que tiene Carlos Ruiz, el cual es muy, pero muy positivo. Hay que ver qué es lo que pasa de ahora en más, qué es lo que puede llegar a ofrecer. En esta pelea es increíblemente necesaria para su futuro. Dependiendo de lo que pase en esta pelea, depende lo que pase en el futuro del avión Gauto. Si no termina bien esta pelea, yo la veo muy difícil
a lo que le pueda llegar, a lo que venga en la carrera de del avión Gauto. Pero el avión Gauto repuso muchísimo en lo que ha sido, en lo que ha sido su defensa y su ataque. Ya no pega con una sola mano, ya no pega descubierto, ha mejorado muchísimo. ¡Wow! Increíble, increíble cómo lo recibe su gente. Me encanta, Franco. Me recuerda a Guillermo Rigondó con los pantalones rojo y negro, el avión Gauto. Los flecos en los zapatos. Sí, señor. Segunda pelea con Rodrigo Calabrés en la esquina. Entrenador también del Puma Martínez. Tenido de rubio el avión. Se lo ve fuerte de masa muscular. Cinco ex campeones del mundo se ha enfrentado. Va, cinco campeones del mundo, mejor dicho. El Bad Boy Ruiz, Bombaco González, Moloni, el Puma Martínez, Luis Concepción, Paul Butler. Bueno, ahora sí nocao, ¿no? ¿Qué dijo primero? Nocao en el primer asalto. Bueno. Pero bien, ¿eh? No como el de Maravilla, este es bueno. Ah, bueno. A reventar la manito para arriba y a suscribirte si quieres que gane el avión Gauto, ¿eh? Que lluevan los likes y las suscripciones. Se viene Agustín el avión Gauto, prospecto presente argentino. Qué lindo que se ve el escudo de la casaca en las esquinas, ¿eh? El choque de miradas. Calabrés en la esquina de Gauto. Pelea en el patio de su casa el avión. Duro rival el Bad Boy. Que no se lo ve con esa condición física que sí tiene Gauto. Esta pelea en peso supermosca, pero porque Bad Boy no podía bajar más de la cuenta. Seguramente baje a mosca Chivinio después. Y estará en mosca, pero extrañamente está en 5800 el Bad Boy. Por debajo del límite de los supermoscos. Luz, cámara y a boxear. Pantaloneta roja y negra como Rigondó para Agustín el avión Gauto. Guantes corti rojo como la manzana, negro como el petróleo, el pantalón del Bad Boy Ruiz, que fue noqueado por el Puma Martínez en el primer asalto. Muy rápido en piernas el avión Gauto, que aterriza en la casaca y aterriza con un buen jab sobre el tabique nasal del Bad Boy. Primero vos, le grita Marcos René el Chino Maidana. Muy rápido y movedizo el avión, planeando muy bien sobre piernas, soltando fintas constantemente. Le dirige una mirada de evaluación el avión Gauto. Acompaña con la finta, mete una buena combinación ahora el Bad Boy. Una derecha tenue, igualmente dócil, que aterrizaba sin peligrosidad sobre la cara del avión Gauto. Muy eléctrico en piernas Gauto, vuelve a soltar el jab. Jab de poder por parte del avión Gauto, que se enconcha y se hace chiquitito para entrar por dentro, Chivito. Es el más chico de los dos que está arriba del ring ahora mismo. Un poco más de fintas de su lado, más frontal su rival. Lo apura ahora muy bien el avión Gauto. Lo está intentando trastornar a base de combinaciones. Linda la estocada, muy linda la estocada del cuerpo de parte de Gauto. Sí, es como una pincelada, sac. Pero con volumen. Buen primer asalto por parte de Gauto. Tiene que tener cuidado cuando suelta la mano delantera que vuelve al avión. Exactamente, ahí lo encontró, lo cruzó bien, lo paró en seco Carlos Ruiz. Lindo, lindo asalto. Sí, señor. Por ahora, buena presentación para el Bad Boy Ruiz. Yo dije nocao en el primero, creo que me voy a tragar las palabras. Fallido ataque ahora por parte de Bad Boy Ruiz. Sigue brincando como un conejo en piernas el avión Gauto. Muy difícil de medir y se demuestra a través de lo que hace Carlos Ruiz, ¿verdad? Quien erra mucho pensando que está más cerca de lo que realmente está el avión. Y ahora quien lo persigue al avión Gauto justamente es Bad Boy Ruiz, patrullando por los cuatro puntos cardinales del paralelogramo. Agustín el avión Gauto peleando en su casa, ante su gente, ante su familia. En la segunda pelea con Rodrigo Calabrés en su rincón, en su esquina. Después de lo que fue el nocaut tempranero y precoz con el huracán canido. Buena combinación sobre la caja torácica del Bad Boy. Machacaba y le tatuaba los nudillos sobre la humanidad del Bad Boy Ruiz. Parece temeroso Bad Boy Ruiz, sobre todo en la corta distancia.
Tres manos pide Marco René el Chino Maidana. A seis, ¿no? A seis rounds esta pelea. Si es que llega, claro, está al límite de la misma. Quema abajo muy bien las turbinas el avión Gauto. Campana, señores. Llegó a conectar el golpe sobre la boca estomacal. ¿El golpe fue después de la campana? Fue abajo. El golpe fue abajo del cinturón. Y no se va a levantar. Fue inguinal. Y no me diga que no cabó uno. Bueno. Pero no entiendo, ¿hasta cuánto contó? ¿Se terminó la pelea o no? El golpe parecía... Primero que para mí fue después del campanazo. Para mí fue después del campanazo. Eso pasa. Pero el problema es que fue inguinal, fue la ingle. Bueno, igual, pero si el golpe después del campanazo, el knockdown no es válido. Pero esto pasa en el boxeo. La mano puede estar junto, están tocando justo la mano, pero para mí fue abajo el cinturón. Pero a 10 contó igual el referí. Eso es lo que no entiendo. No, pero está pidiendo tarjetas. Ah, bueno. Knockout uno, señores. Ganó el avión Gauto. Yo le digo que quiero ver repetición, ¿eh? Quiero ver el replay de esa mano. Para mí igual el golpe llegó después del campanazo. Igual vos decís que fue debajo de la faja. Ok. ¿Y por cómo se tiró Bad Boy Ruiz? Parecía ser en la zona genital, a ver. Bueno, nos cae uno para Gauto. Le dije, Chivito, en el primero, ¿eh? Bueno. Buena victoria para Gauto. Quiero ver si el golpe fue o no fue por debajo de la faja. La pelea con Rodríguez. Malísimo el referí, dice Gonzalo Alberti. Después de lo que pasa, le tiraron un muerto, literal. El golpe fue por debajo de la faja, ¿no? Y además después del campanazo, doble error del referí. Bueno, pero es... Puede pasar que sea después de la campana que caiga una mano, pero no puede pasar que se escape esa, a la zona inguinal. Extraño knockout, ¿no? Porque nos quedamos todos que sí, que no. La pelea de la década, dice Santiago. Bueno, no. Fueron muy buenas peleas complementarias. Y otra vez nos quedamos con las ganas de ver un poco más de Gauto, ¿no? Canido se fue rápido. El Bad Boy más rápido todavía. Estamos acá tratando de ver la repetición, por eso estamos en silencio, ¿no? Tratando de ver dónde fue la mano. Para mí fue abajo del cinturón. Ay, acá tenemos el replay, Chivito. Mirá, tremendo el replay. A ver, el momento. El golpe fue primero después del campanazo, pero después hay que ver si fue en la zona de los genitales. Extraña caída por parte del Bad Boy. Ahí estamos viendo la... No sé si es bajo, ¿eh? Para mí es sobre la faja justo, para mí el golpe. Ahí lo voy a detener, Chivinho. Mirá, voy a detener al momento del golpe, mirá. Ahí se ve perfecto, ¿eh? Ah, pero está del otro lado. Posible, ¿eh? Mirá, pero mirá. Acá, mirá. Ahí viene, ahí. Para mí es sobre el límite, ¿eh? Pero igual fue después de... Para mí fue en el golpe en el cinturón, pero fue después del campanazo, eso es lo que pasa. Dificilísimo de ver, ¿eh? Muy difícil de ver. Bueno. Se queja el Bad Boy. No, pero y aparte, si fue o no fue abajo del cinturón, fue después del campanazo. Ese es el vamos. Si fue o no fue debajo del cinturón es otra cosa, pero el golpe lo recibe después del campanazo. Bueno, el avión Gauto se va con la victoria. El primer asalto, no acabo en el primer asalto. Me dejó un poco de dudas, pero son cosas que pasan en el mundo del boxeo. Son cosas que son difíciles de ver. Son difíciles de ver estas cosas, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos tener el avión Gauto en un ratito. Para mí el golpe es sobre el cinturón, o sea, el golpe es válido. El golpe para mí es válido, pero viene después del campanazo. No fue en la boca del estómago, no, para mí no fue en la boca del estómago. Para mí fue en el cinturón, golpe válido.
Espere que está hablando el avión, le pide disculpas a todos, Gauto. A ver qué dice la gente. Se va el Baduy. Se va el Baduy. Para mí el golpe fue legal, ¿eh? Para mí el golpe fue legal, pero fue después de la campana. El golpe fue legal. El golpe fue en el cinturón, clarísimo. El golpe fue en el cinturón, clarísimo. Bueno, ahí vamos a hablar igual con el avión. Insisto, repito, para mí el golpe fue legal, pero fue después de sonar el campanazo. Para mí la discusión no es sobre dónde pega el golpe, sino cuándo lo ejecuta, cuándo lo lanza, cuándo lo tira. Insisto, yo no veo que el golpe haya sido bajo, pero sí que fue después de la campana. Pero bueno, ganó el avión, no cae uno. Arrancó Yacur, dice Nico, bueno, ya se van a ir redirigidos. A dejar la manito para arriba, a suscribirse a la Casaca Boxing Club. Baduy ya está en el Uber, no, se le enfriaba la comida, dice Roberto, qué malo. Pero bueno, una noche linda de boxeo. Se distorsionó un poco el final, es verdad. Le quiero agradecer obviamente a la gente de Chino Maidana Promotion, el agradecimiento total a los patrocinadores, ya vamos a mandar tanda, a Luisma, a Franco y a Gusta en las cámaras, Luisma en los controles también. Vamos a ir una tanda rápida, rápida y regresamos con la palabra de la vida. Estamos con Agustín, el avión Gauto, señores, después de la victoria tempranera. Bueno, ¿cómo viste vos ese nocaut extraño? Pero bueno, nocaut al fin y al cabo. No, la verdad que estoy medio con bronca, después lo voy a ver bien. Sé que entró bien el gancho, entró pleno, pero no sé si era para no seguir. Creo que tenía el minuto de descanso, creo que podía haber seguido. Pero bueno, yo estoy contento porque hice mi laburo un poco con bronca. Porque a mí una vez mucha gente que hace el esfuerzo, ¿no? De venir y pagar entrada y salir con la familia. Y yo sé lo que cuesta, a veces con un poquito de bronca, pero bueno, este boxeo yo sé que en mayo voy a volver ya con un rival mejor por algo importante. Así que nada, contento también por la victoria. Te quedaste con ganas de más, ¿no? Sí, estábamos todo planeado, teníamos para hacer los 6 rounds y agarrar un poco más de ritmo. No se pudo, pero bueno, lo importante es que el evento salió bien, que la gente me apoyó y eso la verdad que me pone muy contento. Sacando la polémica del nocaut, se te vio muy rápido en piernas, entrando y saliendo, jugaste también con las combinaciones abajo, sacando el nocaut de lado, ¿cómo te sentiste vos ya con la segunda pelea con Rodri en la esquina? No, la verdad que en esta pelea me sentí mucho más tranquilo, en la pelea anterior salí desesperado, ansioso, creo que eso se notó, pero en esta pelea ya lo disfruté de otra manera. ¿Cómo te sentiste? Digo, además de disfrutarlo, ¿cómo te sentiste vos con los recursos de mover las piernas, de entrar y salir? Porque se te vio, a ver, a pesar de que haya sido corta la pelea, yo vi mucho, por lo menos mostrado boxísticamente. No, yo la verdad me siento muy bien, creo que con las cosas que venimos haciendo con Rodri la vengo adaptando bien, que eso es lo importante.
hoy, sacando que fue rápido y todo, creo que pude hacer un montón de cosas que la gente capaz que no nota o no se ve mucho, pero yo adentro lo noto y me sentí muy bien. Me dijiste mayo, ¿volvés? En mayo, bueno, a fines de mayo, 17, 20, estoy volviendo. ¿Se sabe algún tipo de sede, de localidad o todavía no? Se supone que es en Mendoza, pero estamos viendo, ahora vamos a ir a, si Dios quiere, un viaje para hacer sparring y todo con Rodri, con Empumita, para preparar su pelea, y me metí yo también ahí. Agus, hablábamos antes de la pelea y me decías que si ganabas esta, la próxima iba a ser a 8, pero debido a lo que pasó y demás, ¿pensás en pelear en 8 o te vas a mantener una pelea más peleando a 6? No, yo me siento bien, estoy para hacer 8, 10, yo me siento bien, estamos haciendo 6 para volver al ritmo, porque hacía mucho tiempo que no peleaba, simplemente por el hecho ese, pero físicamente y mentalmente me siento listo para hacer 8 o 10. ¿Cuál es la diferencia entre Super Mosca y, por ejemplo, Mosca o Mini Mosca? Porque has estado en las tres. Mirá, ahora yo di Super Mosca porque mi rival al final terminó dando más bajo, pero di Super Mosca y no aumenté mucho de peso, porque en realidad este peso lo doy cómodo, sin hacer casi prácticamente ningún esfuerzo. O sea que vos si bien vos querés bajar, no tendrías problema por ahí si te tenés que quedar en Super Mosca. No, la idea sería que tenemos con Rodri sería ir a Mosca. Ya Mini Mosca es como que me cuesta un poco, pero en Mini Mosca capaz que tengo la ventaja de que subo mucho de categoría, pero es mucho esfuerzo como para hacerlo, así que en Mosca, que es mi categoría natural, creo que lo doy bien. ¿Y qué le querés decir a la gente, Aula, que vino acá, más de 800 personas vieron el directo? ¿Qué le decís a la gente? No, simplemente agradecerle a todos. Como te dije antes, yo sé lo que cuesta, en el país que estamos sé lo que cuesta, y que me hayan elegido a mí como salida con la familia, como todo, la verdad que eso me da un orgullo enorme y simplemente se lo agradezco a todos. ¿Y qué entrada, Agus, ya para liberarte, digo, Pileta, Rodri, el Chino, bien custodiado, ¿eh? Sí, tenía toda la bandeja atrás. No, la verdad que es un equipo fantástico y me acompañan en todo. Gracias, Agus. Pasaba Agustín el Avión Gauto luego de la victoria nocao en el primer asalto, señores. Y nuevamente el agradecimiento a Luisma en la operación técnica, a Franco en las cámaras, a Gusta también. Vamos a ir rápidamente con una tanda y ya nos vamos despidiendo porque hay más boxeo en la Casaca Boxing Club. Está la pelea de Shakur Stevenson, pelea Sebastián Fundora con Brian Lavala Mendoza. Y estamos en vivo, por supuesto, también con Fundora y al mismo tiempo con Shakur Stevenson. Señores, última tanda para despedir a todos los sponsors que hicieron esto posible. El agradecimiento también a Fernando Sabatini y demás. Última tanda.
Señores, nos vamos ya con la última tanda. Ahí perfecto, la repetición la vamos a ver una vez más. Increíble, la verdad, el servicio. Una locura. Saludos, gracias. Ya están cantando los pajaritos. Bueno, váyanse con Shakur Stevenson, váyanse con Fundora, váyanse con Van Van Rodríguez también, que está peleando. Ganó el primero el Chicharito. Bueno. Señores, muchísimas gracias. De verdad, nos despedimos con la última tanda. Gracias, Luisma. Gracias, Franco. Gracias, Augusta, en las cámaras también. Esto ha sido la segunda velada con imagen en la Casaca Boxing Club. Y la segunda en el mes, porque el 22 de abril, Ryan García con Gervonta Davis. Y además desde Hermosillo, Sonora, velada televisada. Así que seguimos creciendo. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Manito para arriba, a suscribirse y a darle follow. Hasta que la campana vuelva a sonar. Última tanda y nos despedimos. Gracias. Un vehículo chico para repartos o mudanzas en Cava. Llama a los mejores. ISC Fletes y Logística. Líderes en repartos tercerizados, con los mejores precios en Capital Federal. Promociones disponibles en @fletes.logistica.isc. Prepárate para conquistar el ring con botas Meaurio. Protege tus pies y optimiza tus movimientos boxísticos. Con nuestro calzado de boxeo tendrás la ventaja que necesitas para dominar cada pelea. Calzado-box-meaurio. Pedí ya mismo tus botas ganadoras. Penguin Coffee, café de especialidad. Tenebras e insumos para tu cafetería. @penguincoffee.com.ar. El buen café es Penguin Coffee. El Campeón, la última marca de ropa inspirada en el boxeo, con diseños exclusivos de los máximos referentes argentinos del deporte de las narices chat. Seguinos en Instagram y participá por una remera que será sorteada durante la pelea del avión Gau. @elcampeón_HA. La protección es clave en el boxeo y los bucales son fundamentales. Con SAF Bucales estarás seguro de proteger tus dientes y mandíbulas en cada round. @SAF Bucales. Síguenos en Instagram. Filosofía de vida llevada a una carrera deportiva. Tips de entrenamiento y coaching. Indumentaria exclusiva del Palmetta Team. Seguinos en Instagram y visitanos en nuestra web. Puro Giuliano. Hechos de manera 100% artesanal. Los Puro Giuliano poseen una calidad internacional única en nuestro país. Hechos con la excelencia en mente. Los Puro Giulianos no defraudarán ni al más exigente fumador. Puro Giuliano. ¿Necesitas un flete?